Bienvenidos a la cancha, es hora de analizar las jugadas del partido que dejaron de que hablar. Aquí no tenemos bar, pero estamos enfocados en llevarte lo mejor que en el juego ha pasado. Hasta tu dispositivo llega a cracks.tv, conducido por Cabrera Bros. Todos los viernes, solo tírate al sofá, que no falten las cheves. Pone like en el Face y disfrútalo pues. Hey, yo, somos crack en el foot y en el podcast también. Hey, yo, somos crack en el foot y en el podcast también. Esto casi se termina, pero no voy a dejar sin reconocer en esto a los que se rifan detrás, a los de la producción como el Rafa con el Chepe, y a los que con emoción siempre tiran buenos memes. Es el sobrino quien se encarga del humor, con un toque picosito para toda la afición. Tenemos invitados referentes a la escena, conéctate al en vivo, verás vale la pena. La pasa, la centra y anota. Podcracks tienen las mejores notas. Mantente al día, mejor anota. Y no nos malentiendan cuando hablamos de pelotas. Tenemos lo que busca, resúmenes y encuestas. Y por qué no, quizás alguna que otra apuesta. Dominamos el juego, entiende, la cancha es nuestra. Podcracks con la playera bien puesta. Entrevistas que no te imaginas. Lo mejor del fútbol en Sabinas. Ya son parte de nuestra rutina. Festejando el campeonato como siempre en la turbina. Síguenos en Cracks TV, Sabinas Hidalgo. Hablamos de fútbol, dime, ¿ocupas algo? Preguntaban por la barra, mira, de esa me encargo. A lo Diego Maradona, ese fue un pase largo. Esto es Podcracks, no es cualquier podcast. Recuerda, es Podcracks, no es cualquier podcast. Esto es Podcracks, no es cualquier podcast. Si quieres hablar de fútbol, bienvenido a Podcracks. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa más, episodio número 29, ¿no, carnal? 29. ¿Sino? Bienvenidos a este viernes 20 tantos, 20 qué? 24. Hoy fue hoy se conmemora el descenso de los Tigres, de los chiquitines.
Hablando de los chiquitines, ¿sabías que la última vez que ganaron los chiquitines, los cracks TV estaban ahí en el estadio? Ahí les encargo a los tigrillos que nos inviten. Porque y lo que si pasa es de que no dice que dejamos la maldición, pero no fue maldición, güey, sino que estuvimos, ganaron con madre y ya se ponchó la limochima. Sí. Bienvenidos, amigos, todos. Este programa especial, como pueden ver, ando muy elegante, ando con la camisa que representa el equipo de la colonia donde yo vivo. Es un gustazo aquí tener a los invitados que ahorita les damos bola. Ojalá y este programa vaya a cumplir sus expectativas, ya que es que de repente dicen que hay un velorio, que no sé qué. Está muy triste el pedo. Y que no les guste el upa, upa, upa. ¡Upa! Ahora lo vas a hacer con más ganas, güey. Que la chupen, güey, es lo que yo digo. Bienvenidos a todos nuestros seguidores. Ojalá y este programa sea de su agrado. Vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. En este caso, Víctor González, Alexis Treviño, Orlando Treviño y Orlando Martínez, Robert Martínez, Alexis, alias el tía Paola, el moreno. No puedo decir. Ya nos dijeron que puedo decir negro tres veces nada más. Después nos bloquean. Ya va una, se gastó una. Su mamá le dice Junior. Aquí están nuestros amigos directamente desde el Infonavit. Bueno, tenemos aquí un foráneo, ¿verdad? Un extranjero. Agradecemos mucho el aporte a la página, el apoyo. Ya Babies ya va a pasar por Cracks TV también. Se une a las transmisiones. A la derecha. Ay, mero. No me puedes poner otro fondo porque se me está perdiendo el hueco. Gracias, güey. Pon un fondo blanco, Rafa, porfa. El corto. Sonríe, Rubén, sonríe. Qué mierda. Perdido ya estaba desde hace rato. Dices tú, carnal, que vienes muy elegante, pero yo vengo más elegante, güey. Tú traes la de Ociel. Ociel ahorita ya está en Jackies, carnal. Yo ahorita traigo la de mi compadre Rubén Martínez, alias el Moreno. El killer, ¿no? De Babies. Sí, sentí el poder, güey. El viernes me voy a jugar con esta, güey. Era con madre porque la negra era goleador. Oh, ya van dos. Calucha. Pero era de esos cascaritos, güey. Esos de que tú dame la bola y aquí. Ahorita ahí tiene que contar su anécdota de cuando metió un gol en primera jugando con Pandilla. ¿Qué escuchaste? No recuerdo yo, pero... ¿El primer gol de Babies conmigo? No. Pandilla. Ah, a ti. No, pero el que tú metiste sí, con Pandilla, cuando jugabas con Pandilla. Una temporada que... ¿Que no hizo Babies? Que Pandilla... Pandilla. Salió lesionado de la rodilla. El gol de con Babies fue contra Pandilla. A ti te lo eché. Su máquina. Nosotros vamos a retirarnos y jugar en primera, güey. Mi compadre negro. Y ya se fue el tercero, güey. De hecho, por la regla no puede jugar en segunda. Sí, es jugador de primera. Imagínate. Pero tiene, ¿cuánto que tienes que no juega? ¿Cuánto tienes retirado? Como unos 3 años. Ah, entonces sí, pues con segunda ya puedes jugar. Pero no cuenta el FIFA. No, pero he estado 20. Registrado. No, sí he estado jugando. Está registrado. No, sí he jugado, sí he jugado. Ah, pero después de los 40 ya eres libre, güey. Ah, me falta mucho. ¿Cómo? Bueno, tengo 33, me falta un buen. Ah, ya te mira, güey, a la madre de malditas drogas, no dice nada. Nada, es feo, güey. Miren, dirán, ¿por qué nos llevamos tanto? Es que ser alegres, porque... No, velorios no, velorios y no. Y es la ventaja de, pues, de ser conocido de la colonia de... De toda la vida. Ya, que aguantes el teléfono, 18 años. Sí, pues estuvimos desde la... Bueno, cuando yo estaba en la prepa. Desde la primaria, güey, ya toda la vida. Viviendo el Infonavit y pues es el primero, chance ya haya más ocasiones, bueno, todo depende de cómo sea el rumbo de este programa, que ojalá y si les guste, ahorita les damos ahí bola para que nos platiquen de qué es lo que piensan de este programa. Creemos que vamos a empezar con los resultados. Sí, vamos a darle... Los pronósticos, mejor dicho. La próxima jornada, pues se paró la semana pasada por la lluvia. No llovió, pero estaba en húmedo los campos y no se pudo jugar. Estaba muy frío, estaba muy incómodo para jugar. Entonces vamos a darles bola con los pronósticos de esta semana, que ya tenemos rato que no lo hacemos, a ver qué tal les va a nuestros compadres. Si quieres, Rafa, tápanos a nosotros y que salgan ellos, nada más que salgan la imagen de... Sí, o sea, que salga la foto de... En lo que tú la acomodas. Y... O sea, acomoda o conforme que nada más nos cubra a nosotros y que salgan ellos. Bien. ¿Cómo ven Babies en esta temporada? Yo les dediqué una como un poema de que
pues... Ah, sí, es cierto. Regresen pronto y todo este rollo. Y sí, Víctor lo presentaron en Jackie's. A Orlando no. Jamás. Tuve menos. Claro. Copita Ochoa. Iba pues, para la perla, dicen. Orlando. Para la perla. Orlando se cayó la negociación. Llegó Alan y ya. Estaba firmado al Tiano también. Muchos. No, jamás. Dicen jamás. Que en la hacienda, dice. No, no es cierto. Yo si me hubiera ido, yo me hubiera ido con mi compadre Toño Ibarra, que le mando un saludazo a Dorados. Mira, yo ya lo tenía hablado. Pero yo nada más llegó Babies y otra vez me regresé. Yo te voy a decir algo. Cuando se quiso desarmar el equipo fue por culpa de Orly. ¡Ay, ay, ay, ay! Él puso en el ay. Grupo... No, no, te voy a decir algo. Él puso en el grupo. ¿Saben qué raza? Se acabó, señor. Yo me voy a retirar del equipo. No, pero es que yo estaba muy trabado por unas personas ahí en el equipo y por eso yo sentía que no era mi lugar ideal y que yo quería jugar. Bueno. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Ya tiraremos después a la gente que nos tenía trabados. Bueno, un saludo, pasa. Será Fobi. Entonces se va a quedar esa anécdota como cuando Tarzan vino y dice: había un equipo que a mí me pagaba no. perder las finales. No, todo es desarrollo y yo siento que eso me sirvió para ahorita ser lo que soy. Y ahorita estoy súper enfocado en Babies y vamos a tratar de ir por no solo por este título, sino por los que vienen. Y estamos súper enfocados. Fue difícil porque, pues, si te pones a pensar, el cuadro titular de la final que fue subcampeón, más del 50, 60, 70%, se me hace que hasta más, creo que sí, casi todos. Pues se salieron, o sea, se así salieron, es. Entonces no sabíamos qué iba a pasar con Babies porque, pues, no, ¿cómo? Si no hay jugadores, ¿me entiendes? Sí. Entonces, pues, empezamos, Víctor, empezó a invitar a sus amigos, Orlando, sus amigos, también. Felinos. Regresé yo, Misael siempre fue Baby, Misael es un líder nato. Es la mano de mi compadre Misael. Si tengo su hermano. Me traté de hablar con él. Él estaba 100% comprometido con Pandilla. Le expliqué la situación, lo que queríamos que pasara con este equipo. Y nomás al momento de decirle que sí, lo primero que me dijo, claro que sí, compadre. Me traigo a Samuel y yo estoy bien puesto. Entonces ahí poco a poco se fue armando y pues ahí vamos, por pedacitos. Y el equipo trae para dar pelea. Hubiera sido tristísimo que Babies desapareciera. Ahorita empezamos a cuestionarnos un poquito más a fondo. Es que no podía desaparecer. O sea, después de tener una final. Hamburguesa. Sí, sí, sí. Hamburguesa. Hamburguesa del asador ahí, pasen. Muy bueno, muchas gracias al compa Héctor por el patrocinio. Realmente. Pero en la otra, sí, la vez pasada. No, pero siempre. Ah, no, pero va regalado su hamburguesa. Siempre ha mandado promos. Es correcto. Pues, ¿cómo va? Imagínate, subcampeón y luego que desaparezca, pues está canijo. Lo mejor que hubiera, ese meme, ese audio que hiciste, sirve para poner un quedé como payaso, porque chingado. Es que en realidad lo que estaba pasando, simplemente se adelantaron a las cosas un poco. A lo mejor tú, a lo mejor por la información que tenías, pero fue hasta el último momento, todavía el mismo día de la junta, la primera junta que se hizo donde se registraron los equipos y todo eso. Todavía 5 horas antes estamos, sí o no, apenas, siempre sí, que van a ir. ¿Y sabes qué? Y le dije yo a Chequín, el hermano de mi compadre Pedro, le dije, ¿sabes qué, Chequín? Lánzate, le dije, anota, le dije, como sea, le dije, a parches, quien tenga que entrar, le dije, el equipo no se puede salir. Le dije, sobre la marcha vamos viendo, si no, tu torneo, le dije, y yo ya estaba comprometo. Hecho el rol, de hecho estaba hecho el rol. Sí. Cuando Chequín llegó, el rol estaba hecho, Baby estaba de baja. Llegó y él dice, no, Baby va, y tuvieron que hacer otra vez todo el rol. Y le dije sobre camino, y le dije, yo me comprometo, otra raza también se comprometió, le dije sobre camino, uno viendo, sino el otro torneo, y ese es lo que estamos viendo ahorita, o sea, ese torneo, sé que estamos fuertes, sé que podemos hacer mejor las cosas, pero en realidad nosotros estamos tirando para el que viene o para el otro, más, no pasa nada, Baby va a seguir. El pasado fue un equipo que vino gente que no era de nosotros, que era un equipo para quedar campeón. Era un equipo muy ¿y se llegó a la final? Bueno. No, sí se la bañaron. Se llegó a la final. De hecho, me llamó la atención ahí, no sé si ven, subió una historia con el gol de José Cío, que se da la marometa con Jackis, que fue el gol del pase, ¿no? Uh-huh. Y Alan estaba aplaudiendo en la banca, en la banda. Me dice, no, es que llegaba tarde, no sé si era puntual o impuntual, pero pues sabemos lo que juega Alan. Claro. Y es jugadorazo. Pero todos también los que estaban dentro de la cancha, pues aquí en sacas también, o sea, estaba muy bueno el cuadro y pues lamentablemente ahí no se dio el resultado. Sí, sí. Y fue un autogol. Como te digo, fue un equipo que se hizo para quedar campeón. Pero sabíamos prácticamente desde que se iban a ir. Equipo, sabíamos que era equipo de un torneo. Un equipo de un torneo. Casi o a lo mejor no desde el principio, pero si te vas dando cuenta que vas a decir este equipo es de un torneo. Porque muchos son de otros equipos. Como el Pollo, ¿no? Como lo mencionó cuando Pollo, el Cuatro, son de Real Sabinas. Alan también, Eru, que están muy arraigados a la hacienda. A la hacienda. Titi, Pandilla. Exactamente, Titi. Todos nos dijeron, vamos a ir con ustedes.
Nosotros los un torneo, aquel campeón. Lo hemos, se hizo y se iban a ir. Lo hemos estado mencionando en los programas que han venido invitados de que jugaron en Babies, cuando vino el Pollo, cuando vino Ociel, que vino juntos, ahora que vino Aldo. Cada vez que hemos podido mencionamos, era un equipo muy completo, güey. O sea, aparte que eran un chingo de jugadores, tenían jugadores en todas las posiciones que decías. Y equipo maduro. O sí, sea, sí, sí. Con experiencia en finales, en no, campeonatos. No era, por así decirlo, un equipo inventado, sino que se veía que tenía potencial para ser campeón. Pero pues al final, como dijo el Pollo, pues fue un autogol. No, y son situaciones. Saludos a Antonio Lanís, acaba de meter el primer gol, 25 estrellitas. Ahí por los chicles, nos manda la Pulguía. Manda saludos a los Babies. Muchas gracias a compita. Saludos para la Pulguía. Gracias, Pulguía. Pórtate bien, Pulguía, por favor. Sí, ya no te agarra la Pulguía. Ya no te quiero ver en Facebook. Winnie Juan Camacho dice saludos a todos y a Víctor también. Antonio Ibarra, saludos para la doble B. Ay, compadre Toño Ibarra, te habla. Y saludos, Toño. Benito Cortés, saludos a los Babies. Bueno, bueno el porterazo. ¿Jugó Babies, da, Ocho? Bueno, fue portero de Babies. ¿Quién no ha jugado? Creo que fue en la final, ¿verdad? ¿Quién no ha jugado? Cuando perdieron con Pandilla, estaba Beno. 2015, 2016. Estaba Beno, ¿verdad? Había mucha raza muy, muy buena. De hecho, el primer torneo... Beno en Sonora. Portero de Yaquis, que es portero de Yaquis ahorita. ¿Ahorita? Beno. Creo que estaba en la final contra... La primera final contra Pandilla, estaba Beno de portero. Babies ha tenido aquí cuadros muy buenos. Aparte, cuadros muy buenos. No se nos ha dado. Son situaciones del fútbol que no le pasa... O sea, que les pasa a cualquiera. O sea, el fútbol, por decir, esta final era para cualquiera. Sí. Ha habido... De hecho, casi todas las finales de primera, lleguen a como lleguen, la final puede ser para cualquiera. Una cualquiera. Final es la final. Así es. Ahí... Ahorita les preguntamos cómo se sintieron en esa final. Yo lo que me quedo fue la jugada que... A Víctor. Comandando Víctor. A mi compa Víctor. Chinga. Esa jugada me dijo... Yo se la pregunté a mi primo Carlillo y dijo, no, tranquilo. Pero realmente, el que la sufrió fue Beto. Beto dijo, yo le achiqué y te precipitaste con el tiro, pero si tú se la pasabas, venía como tres. Era chico. Voy solo, Víctor, voy solo. Íbamos cuatro. Íbamos Alan, el cuate y yo. Y pues mi compadre. Y sabes, yo quería hacer un video. Pero es que, o sea, pues sí, ¿verdad? Si la regué, no levanté la cara. No, pero espérate, yo iba a hacer un video especial. En mi corazón dijo, pégale, puede ser gol. Pero pues se fue por ahí. No, sí, hay que creerse. Ernesto Santos, muchas gracias. Ernesto Santos nos manda otras cuatro. Beto Santos fue baby, Beto Santos. Saludos, Beto. No te asustes. Saludos, Beto. Siempre nos apoya. Que si era gol, güey, no lo ibas a olvidar nunca en tu vida. El gol del empate. Aguanta. Casi al final. Y tuve otro también de cabecita que no le alcancé a dar. Yo tuve, iba a hacer un video donde me grita José. Y yo, Víctor, y lo pausa y lo, la mente de Víctor. Sí. Y aquí la meto. Sí, a huevo. Los signos, las ecuaciones. Soy un genio. Es lo que te digo, eso es lo que me refiero, o sea, son situaciones de juego, así es, que ese es el fútbol. No, yo sé. ¿Qué pasó? ¿Le pasó a Paco? Íbamos muy bien. Dice, de Paco, Víctor le va a Cruz Azul. No es cosa de otro mundo fallarla. Juan Luis, ¿le pasó a Paco en la primera final? ¿Cómo fue? ¿La de Paco Mancía? ¿Esa? Sí, cuando se voló. Pulguía, es el mejor equipo del mundo. Que como están muy reñidos los juegos, o sea, un empate y queda bajo Pulguía. La posición. Eso nos ha pasado también, ¿verdad? En los moleros nos ponemos así, de repente como que medio nervioso, ahora es una final. De hecho, yo sí jugué una final y no hice nada, yo creo que 2-3 toques. Cuando estaban revueltos y pues nacen Los Ángeles, que nada más duran como 3-4 torneos. Pero llegamos a la final del primer torneo y jugué medio tiempo y no toqué la bola más. Creo que nomás mandé un centro al área y el balón lo sentía muy pesado. Yo creo que con Ángeles. Sí te es presión. ¿Con Ángeles? Hay veces si no llega. ¿Cuándo jugaba Andrés todavía? Sí, Andrés Ortegón, Juanito. ¿En primera? Segunda. El perro, Juan Roberto. ¿En primera o segunda? No, segunda. Sí, porque si no llega relajado o bien concentrado, o sea, lo que quieres es deshacerte el balón nomás agarrando. A veces los nervios te matan. Los nervios te traicionan. Andrés Ortegón. Creo que jugó un poquito, ¿no? En Babies, ¿verdad? Hace 15 años. Andrés Ortegón jugó un poquito tiempo en Babies. Como dice Darío, han pasado demasiado. Sí, en primera. Han pasado demasiado. Es que sí es bueno. Ahorita vamos a hablar más centrado. Vamos a cerrar con el último comentario de Benito Cortés. Dice, saludo a Paco Mancilla, que les dio 2 goles a la Pandilla en esa final. Bueno, pero no era el portero. Entonces. Desde ahí no ha vuelto a ser el mismo Paco Mancilla.
No, pues no te estoy diciendo. No, no vuelta a ser el mismo. No, no, pero ¿dónde está? ¿Quién vino? Monterrey, yo no sé. Subí Paco, la foto, subí la foto de Jabato, si ahí estaba el vato, ¿no? Ah, sí, ándale. Fue campeón. Está bien. A ver, pasa los frisos, Víctor. Sí, sí, sí. Vamos a pasar a... Me dan a grupos. Producción, ¿puedes poner los partidos del próximo domingo? Vamos a ver nuestros invitados cómo andan en el tema de pronósticos. Primero viéntales el de ellos, ¿verdad? ¿Contra quién van? Contra los poderosísimos Quiques. Un saludo de Víctor. Un saludo a todos los Quiques. Fue campeón Víctor de la banca, ¿no? Es el mejor equipo. Un saludo a mi niño de los Quiques. ¿Fuiste campeón de Quiques? Fui campeón de Quiques. En segunda, mi compadre. Con octavo lugar. Mira, te voy a contar. Diles. Entonces, de aquí... Mira, yo te voy a contar algo. Ahí sí pesaba. Nosotros íbamos en noveno lugar en segunda. Y nos faltaban 2 puntos para pasar. Y nuestro contrincante para pasar era Piratas. ¿Estuviste en el Quiques que venció a todos los buenos? ¿No? Obvio. La estrella de ese Quiques. Espera. Todavía hay más. A ver, dale. Pues, está bueno, pues yo le decíamos. Sí podemos. Al final de cuentas, pues, ¿quién era Piratas? Yo decía, pues, ¿quién es Piratas? Nada, bueno, se llegó el juego. 3-0. Te voy a decir algo, le tenían miedo, bastante miedo a uno que le decíamos Chepe, de Vialdama. Todos le tenían miedo. Y esos Piratas a la vez, cuando se enteraron que íbamos contra ellos en cuartos, se arrugaron. Está bueno, se empezó a jugar, empezamos a jugar. Primer juego nos fuimos 3-0. Arriba. ¿Y luego en la vuelta? En la vuelta les ganamos como 2-0 igual. ¿Perdieron alguno de los 6 juegos? No, de esos no. Ni uno. Para pasar a la final no. Luego nos tocó contra Hollywood, cuando mi compadre César, no sé si se acuerde, que jugaba con Hollywood en segunda. Fue mi contrincante. Mi rival en segunda, en semifinales. En el primer juego quedamos 3-3. ¿Y en el segundo quedamos 2-1. Yo ahí en ese juego sí había entrado de cambio, en el segundo juego de la semifinal de vuelta. Y hay cuenta que nomás entré y en donde entré me hicieron una falta así en medio campo. Y hay cuenta que lo tiraron y ese gol lo echó Robert. Un saludo a los Quiques. donde hay cuenta que le pegaron y el portero lo soltó. Y donde le cayó le apuntó, fue gol. Lo festejé con todo el corazón. ¿Metiste algún gol en esa liga? Había metido uno, pero me lo anularon. Me lo anularon en segundo. Contra Hollywood. Y hay cuenta que, no, pues, un equipo de... De octavo lugar, eliminando el primero y el segundo. Ah, no. Era lo mejor que me había pasado. Y luego en un primer torneo. Pues llegamos a la final y nos tocó contra Juventus. Ahí sí quedamos 1-0. Y campo 2, ¿no? En el campo 2. Y no todo mentir. Éramos puro señor. Bueno, mi equipo era puro señor. Puro señor ya grande. No era... Sí lo recuerdo. Nosotros le ganamos los 2 partidos en el torneo regular. Sí, no, mis respetos para los que me enseñaron. ¿A ti, Ochoa, te tocó jugar en el segundo, güey? Sí, jugué con Ángeles, que casi ni jugué. Creo que esa vez se traían uno amarillo, no sé, que era casi todo amarillo, sí, que traía letras blancas, creo. Que Misa fue el... Misa, Tavo fue el novato del año. Misa también jugó, pero Tavo fue el novato del año esa vez. Juan Luis, sí, pues eran todos del Infona. Y luego jugué con Armadillos. Jugué una temporada con Armadillos y luego ya brinqué a primera. Orly, pues de primera, ¿no? Desde sí, nacimiento siempre jugaba en Babies. ¿Y tú, Orly? ¿Qué hiciste en tu carrera de...? A ver, ¿por qué te retiraste, güey? En segundo... Ese dato perturbador. En segunda jugué cuando tenía como 14 años. Engordó mucho, güey. Jugué, yo también engordé. En segunda, ¿no? Te lo he hecho, en segunda. Con la santa. Con mi papá. Y tragando galcita, ¿qué? Viene a gusto, mi papá. Con mi papá. Somos tapados. Con la santa. Me metieron. Y un tiro de esquina, pum. Creo que era La Palma el que corta el pelo. Okay. Yo estaba chavito, tenía 14 años. Tiro esquina, ¡pum! Así, en vez de cabecear el balón, me dio a mí, ¡pum! Así. El sangrero, yo. Ah, por eso te quedas así. No me gusta el fútbol, sí. No, ya no jugué en segunda. Hasta después que ya... Ya no volvió. Pues es que... No te merecemos. Sí.
Pues es con que Babies. Eso, Yo no he jugado nadie más que con Babies y con Pandilla. Pero si vas a segunda la rompes. Dice Misael que cualquier de primera que bajas a segunda. No, se puede hacer. ¿Ves más? Dicen que Baldo le hace el chingo. Bueno, a lo mejor Baldo en general. Baldo Villarreal le hace mucho. Quiero hablar en general. ¿Ves en Ochoa más sensatez, güey? No como Misa. Misa te revienta segunda, sí, pero... Sí. Un saludo para Misa. Que si nos ve, de hecho, casi todos tienen respeto a segunda fuerza. Nada más que Misa le encanta. A Misa le encanta. Sí, claro. Y sí lo entiendo, pero es que Misa... Es que depende de quién baje. No, lo ve mucho de la perspectiva de que dice, es que, güey, ¿quién prefiere ver a segunda y primera? O sea, dice, todos van a querer ver primera, güey. Es que digo, se quedó acostumbrado al nivel que trajo, que siempre jugó en primera. Y compadre Macaco, hay muchos jugadores, Alex, como dices tú, que compadre Macaco, Alex Rodríguez. Entonces Macaco, acostumbrado a ver a segunda. También juegan Babies. Se conoces a los equipos y pues ahorita yo no conozco a ningún equipo. Él también es fundador de Babies. O sea, yo conozco a los de primera. Y juega en campo con Babies. Ahorita hablamos de los fundadores, tranquilo, no te me adelantes. Bueno, mencionamos Babies Kikis y se habló una plática. Bueno, cuando venga Kikis, ya saben aquí. Ya tuvo su momento, Víctor. Ustedes preguntaron. El micro, ya. Preguntaron. Pero está chingón, güey. O sea, que tú le tengas agradecimiento al equipo. Parte de la historia de él. Pues es que, personal. Imagínate ser campeón siendo octavo lugar. Pasando como octavo lugar. En segunda. Yo nunca quedé campeón en segunda. Sí, y en primera, pues tampoco. En primera, sí. Y hay cuenta que... Pero trajeron muchos refuerzos, también, ¿no? Algo así me escuché que vinieron unos jugadores que... Nomás era uno. Eran dos. De Vialdama era ese Chepe y uno que le decían Rule. Pero, pues, en general éramos nomás nosotros los que íbamos a jugar. Ya. Y hay cuenta que en ese torneo, pues, en segunda, pues, yo... A mí me habían ofrecido ir a jugar en la Perna. A mí me habían dicho que si quería. Cuando se dé cuenta que pasara lo que pasara en esa final, si ganaba me tenía que quedar. Gracias a Dios gané, es lo mejor que me pasó. Pero si no, iba para la Perna. Dice, todos los que estuvieron en primera la rompen en segunda, menos Baldo. Dice, dice la Pulguía, saludos al cuate Daniel que hizo campeón ante Llanos. Es correcto. Grande cuate. Mari Joel Peña, saludos y bendiciones para los Babies de la familia Peña Vitela. Saludos para Joel. Saludos. Ahorita vamos a sacar unos botitos ahí. José Luis Carranza Ábrego, todos los que estuvieron en primera la rompen. Sí, me adelanté, perdón. Muy bien, carnal. Es un buen hábito tuyo. Bueno, vamos a hablar de los partidos de este próximo domingo, en el juego, digamos, de la jornada. Sí, no, ahí está, si lo alcanza a ver, pero aquí lo tenemos en la mano. La del lado derecho es la cámara de ustedes, es lo que se está viendo en vivo. En el juego de las 8:45, que desde este canal consideramos que es el partido de la jornada, se enfrenta Antillanos contra la Hacienda. Ambos equipos llegan enrachados, no como mis compadres Babies, que chinga, ahí les encargo en esa rachita de 7 juegos sin ganar. Ahorita platicamos de eso. Está perturbadora, pero no el nada. Antillanos, Hacienda, Víctor, ¿qué te gusta? De los dos equipos. El resultado. Si le echa ganas la Hacienda, pues la Hacienda. Muy bien. Ochoa. Creo que Antillanos, pero quiero darle mérito a la Hacienda. Está jugando muy bien. Tiene muy buenos jugadores. Contra nosotros, cuando jugamos, vea, como casi todos contra los que hemos jugado, que hemos empatado, traen un muy buen equipo el profe Jorge. Un saludo para Jorge y para el profe Jorge. Pero creo que sí, Antillanos se lo lleva. A lo mejor por la mínima, pero se lo lleva Antillanos. Orly. Para mí la Hacienda, yo confío totalmente en mi compadre Cristian y César y voy a muerte con ellos. Yo siento que la Hacienda va a dar la sorpresa el domingo. Muy bien. Yo igual también con Cristian y César. Eru. Se puede Héctor ganar. González. No, Eru no. Principalmente los del Infano. Eru no, pero... Y mi compadre César. César y hay que adelantar algo al ratito. Sí. Hay que se va la Hacienda en la Hacienda. Carmel, ¿qué te gusta? A mí me gusta empate. Batalló Antillanos con Fobistes, le jugó bien a la defensiva. No sé qué campo dice aquí. Es el 1. Y si tiene mucho que ver. Vi que estaban platicando Le gusta bastante. Y tiene mucho que ver. Si los encierras. Y de hecho, no nada más ellos. No es porque sean Antillanos. O sea, cualquier equipo que sabe jugar a tocar el balón. O sea, si juegan en el campo 3, va a ser mucho más cerrado. Es muy difícil que haya goleada. Sí, pues claro que la va a haber.
Pero es más, como es más cerrado, es más complicado. Lo único malo de ese partido es que es muy temprano, porque es un juegazo. Sí. Pero lo, eso es lo único malo. Yo voy a ir a grabarlo, pero ahorita mi compa César Hernández ya me está discutiendo de que por qué no los voy a grabar a Fortaleza, que a las 9, güey. Le digo, es que juegas a las 9, cabrón. O sea, ese juego, ese antillano está haciendo. No, yo también, yo quisiera grabarlo, sinceramente, pero. Sí, va a ser un. Digo, le digo a mi compadre César. ¿Algún colaborador? Hacienda. No, reales contra Fortaleza. Digo, ¿quién es? ¿Tienes colaborador de Hacienda? Sí, güey. ¿Quién es Fortaleza? ¿Cómo? Espérate. Equipo de segunda fuerza, Fortaleza. Es buen equipo, Fortaleza, güey. Nos ganaron nosotros. Genova es buen equipo, ¿no? Genova. Sí, Genova, el torneo pasado entró como un fuerte candidato a campeonato. Le compadre Adrián, no. Les falta poquito. Le compadre Adrián Rodríguez. Pues lo puede ser patrocinador. Lo hemos mencionado. Lo hemos mencionado de la familia de Segovia, güey. Casi te arman un cuadro, güey. Te lo busco para que sea patrocinador aquí. Portero, defensa, medio, delantero. Y Adrián, patrocinador de este canal. Benditos patrocinadores. Bueno, sécate. Va a ser patrocinador. Bueno, carnal, antianos, yo creo que Hacienda va a dar la campanada, va a seguir con la racha y va a ganar. Pandilla contra Cosmos, los poderosísimos Cosmos, Víctor. Nah, Pandilla. Pandilla, esa rachita que trae Pandilla. ¿Ochoa? No, empate. No había visto jugar a Cosmos. De hecho, cuando jugamos contra ellos, yo no pude venir. Pero el otro día los vi jugar un parte de un tiempo contra... No recuerdo exactamente contra quién era. Pero traen unos muchachos rellenitos muy, muy, muy buenos. Ey. No sé quiénes sean, la verdad, no los conozco. Ricardo y no los conozco, pero creo que empate. Sí, son bravos. Yo voy Pandilla, yo creo que Pandilla va a ganar. Rubén, fiel a la camiseta, ¿no? Vas si decir, no juega Pandilla. Dani y Félix juntos, Cosmos. Si no juegan, está expulsado. Félix está lesionado, ¿no? Sí. Félix está lesionado, pero Dani se lo echa. Si no juegan ellos juntos, Cosmos. Un saludo a Dani. Ah, Cosmos. Un saludo para Dani Guerra. Okay. No trae nada. Con la complicación que trae Cosmos, que no le está dando resultados, creo que empate. Desde que perdió con el Tiano ya no ha ganado, ¿no? Se le complicó mucho el partido ahí. Mira, yo te voy a decir algo. Pero se me hace que pasa. Yo con los Quiques también subimos en primera y empezamos a ganar a ganar. No, deja los Quiques no, ama no, los Quiques. O sea, equipo que pasa de segunda, deja de ganar. Ahí tengo una de Quiques. Sácasela. Ya las tengo. De hecho, ahorita tomamos ese tema, güey, porque también es un punto importante. Y me hace que Mikey le dijo que No. Pero, o sea, no es mentira. Mikey. No es mentira, equipo que sube de segunda, pone, gana 5 partidos seguidos, pierde uno y al siguiente juego ya no gana. Eso tiene razón. En Hollywood también empezó ganando. No sé qué pasa. Ya ves, Cosmos le ganó a la Perla. ¿Estás hablando de los Babies o que empezaron a ganar su primer partido? Venga, Babies. Sí, cierto. Los Babies imparables en las jornadas primeras y luego. Por eso. Ahora son el equipo con más empates. Eso es lo que yo vuelvo. O sea, no compares. Los Babies empezamos con un equipo de. Es no, que pero mira, yo te voy a decir es algo. Es un equipo nuevo, es muy joven, güey, pero todos juegan. Sí, a mi ojo futbolístico, claro. A lo que yo aprecio un poco el fútbol, obviamente los primeros juegos los vi, el juego que jugamos contra la Perla el primer tiempo, yo tenía años que no miraba a un equipo de babies jugar así de bien. Dije, si ese equipo que jugó contra la Perla ese primer tiempo hubiera jugado a la final, estoy casi 100% que lo hubiéramos ganado. Después como que no sé qué empezó, se fue desmoronando poco a poco, no sé, o sea, a lo mejor sería la motivación de muchos muchachos, claro. Por decir que Lito, Samuel, Güero. No sé, o sea, el Güero, que también era de las primeras veces que, la primera vez que jugaban primera, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, da cuenta la motivación y fue un partidazo, les ganamos 4-1, ahorita ponlos y a la Perla. Y va a estar el juego parejo. A Ricky y al Güero le sirvió mucho aventarse una temporada en segunda. Claro que sí. Porque se forjaron en el aspecto de que los goleaban y eso te da carácter, aunque no quieras. Sí, se demoró un poco. Futbolísticamente se demoró un poco, pero las cosas ahí están porque ya se vieron. ¿Me entiendes? Simplemente ir agarrando ritmo y ser constante. Y como les he dicho, los últimos juegos no nos hemos sacado base mucho fútbol. Como siempre ha sido Baby, los hemos sacado a mucha garra, a mucho esfuerzo, y eso nos ha caracterizado siempre, aparte de que a veces sí no jugamos bien a la pelota, pero más que nada la garra y estar ahí, dale. El último juego,
Ochoa. El empate del último momento con toda la banda. Toda la banda, toda la banda. Sorprendente que Dorados, güey. Dorados que también andan racha mala. Fue empate old school. Pero la agarra Ochoa, la agarra toda la banda. Bum, bum, manda un centro raso. Llega Misia por atrás. ¡Pum! Y lo mete. Todos ya, estamos así con los old school, güey. Ese tipo de. Fue la última jugada, gracias a Dios se nos dio. Porque sí, se hubiera sentido. O sea, de perdido dices, ok. Empaté, no perdí, ¿me entiendes? Pero si pierdes, pierdes y luego dices... Lo que hacen los de antes. Sí, ¿no? Los de la vieja escuela, lo que no hicieron los huercos en todo el juego, lo hicieron ellos. Los tremendos Kikis, güey, le ganaron a Dorados. Y luego que Dorados le gana a Babies, pues entonces me dije, Kiki le gana a Babies. Yo en ese momento no lo podía creer. No, y si me preguntas la jugada, o sea, los juegos, yo te puedo platicar la situación de cada juego, qué es lo que pasaba. Por si se jugó contra Dorados, no sé si recuerdan cómo estaba el viento. Era un viento súper fuerte. Estos chavos, por si la defensa que empezó, era mucho, mucho pelotazo. Entonces el balón se volaba y no llegaban. Y no... El Dorado, cambiamos del segundo tiempo, cambiaron de lado. Y lo aprovecharon. Lo primero que hicieron ellos fue meternos un gol. Lo que ya empezaron a hacer los cambios. Y entré yo, y entró Pochi, y entraron defensas con un poco más de experiencia. Entonces a tocar un poco más el balón ahí con Blas, con Abelardo. O sea, más movimiento y ya se vio un poco mejor el equipo. Pero ese pelotazo y aparte del aire... Pues fue lo que nos afectó, nunca aprovechamos. ¿Pandilla Cosmos? Pandilla. Yo cierro con el empate. Dorados, hablando de Dorados a Pancho. Víctor. No voy a confiar en el equipo de mi compadre Jimmy. San Pancho. ¿A qué hora es? A las 12. San Pancho. Dorados a muerte, dorados. Oye, este por los amigos. San Pancho. Dorados. San Pancho, mi compadre Pini. Estaba Pini, pues San Pancho. Es bueno, Orlando, o sea, ¿cómo se llama? Como que es fiel a los compañeros. Claro, los amigos, sin duda, sí. Sin duda. Jimmy, el San Pancho. ¡Nambe! Jimmy más 10. Mira, sí. Es a las 12, güey. 100%. Peligro en ese complete, San Pancho, dorados, como quiera, güey. Sí, no, me gusta empate. El horario. Me gusta empate como quiera, porque chinga, ese San Pancho. Puede ser empate. Siempre son 11, güey, o 9, 10. Sí, eso es lo malo. San Pancho fue el primero que nos ganó la primera vuelta. Jimmy's. No. ¿Sí perdimos contra San Pancho? No, no es cierto. ¿La primera vuelta? No. El primer juego que perdimos fue contra la Fobi. Ese fue el primer juego que perdimos. No, es como el barrio, güey. Los Babies, está mi compadre Moreno. Iba a decir. Tía Paola, se dice, güey. Ochoa y Víctor. Ya se armó el podcast de La Impona, Los Babies. Muchas gracias por estar con nosotros. Ese es del TikTok. A la 1:30, Perla Negra contra Real Sabinas. Perla Negra contra Real Sabinas. Ese es un gran juego. Está fácil. Va a ganar la Perla. Se pronostica una goleada de la Perla, mi compadre Mundo. Creo que ese es fijo, Perla, ¿no? Para mí Perla, por mi compadre Alan, Mundo, Milton, son unas... No. Si Mundo anda bien, paso. La Perla va a ganar. Y si Alan Mundo llega temprano, Alan gana. También. Un saludo, también. Alan. Orly, ¿a la Perla? Sí, un saludazo a mi compadre Alan, un Rubén, crack. ¿Qué te parece? Un saludo para Milton también. Alan, crack, y Mundo, Perla. Perla, yo creo Milton. Perla. Un saludo para Oscar Valle. Le está costando al goleador Oscar Valle ahí agarrar ritmo. Y para Real Sabinas, un saludo, Pollardo, para que no te agüites. Ahí agarrar ritmo con Real Sabinas, pero sí. Ah, también saludo para Real Sabinas, pero Milton. Se vio un poquito fuerte la racha de la Perla que se vio ahí cortada en ese juego, en el clásico contra la Pandilla, pero sí. Se ve pesado. Fue un juegazo. Lo vi, me tocó en vivo. Fue un juegazo. Y el golazo, el último, golazo el 3-2. De Javi salió un golazo. ¿Fobiste Yaquis, Víctor? Yaquis. Sí, creo que Yaquis. Yaquis. Pues aunque no quiera, pues Yaquis. ¿Ya qué? Ya. Aunque Rito saca sorpresa siempre. Aunque apueste en contra. Aunque Rito quiera, lo que es quiera, Rito. Y mi funda Chuy Méndez. Eso para mi funda Chuy Méndez. Méndez. Y Jando. Se han hecho pesadillas en los babies. Saludas y ni te ves. ¿Con quién juega la Barbie? La Barbie, güey. La Barbie juega con Yaquis, ¿no? ¿Con quién juega? Martínez. ¿Con Bobby? Barbie, chinga. Quería que ganaras, güey, pero... Que no cabece. Le voy a mi compadre Lalo Cárdenas. Y a Kevin.
¿De qué estás hablando? ¿Carnal? Por eso le voy a Tianos. No, a Tianos no. Me gusta empate teniendo en cuenta. ¿Quién va a la Fobi? No le voy a, no le voy a la Fobi, le voy a Tianos. Va contra Yaquis. Oye, oye, oye. Contra Yaquis. Es Fobi Yaquis. Es Yaquis, güey. Ah, no, pues le voy a la Fobi, güey. No, ey, ya andas quedando mal, güey. Yaquis, el micrófono. Le voy a la Fobi. Echa gol, güey. Fobi Yaquis, teniendo en cuenta que Yaquis es el equipo en primera empatado con Babies que más empates tienen, son 6. Me gusta empate. Empate entre Fobi. Yaquis también trae un equipo de puro jóvenes. La verdad que sí. ¿Tuvo un cambio igual que ustedes? Yo siento que el cambio generacional se vio reflejado en esta temporada de la liga, porque yo siento que muchos equipos supieron que tenían que hacer su cambio generacional. Yaquis, sin mis primos los cuates, no es nada. Yaquis. Cuando estaban los cuates. Juanito. Pues fue su último campeonato cuando estaban los Sergio, cuates. Sergio y Eduardo Cardona, ¿no? Juanito, te esperamos en tu torneo. La verdad, la bananita. Juanito. Ahí está la lateral para ti. Acompañada de mi compadre César. Oye, Sergio y Eduardo, los cuates Cardona. Juan, baby, es que es tu casa. Deja pinche Juanito, vente para Baby. Tienen un rancho, entonces. Juanito, vente a Baby, por favor. Primero lo primero. Primero es correcto, no. Primero lo primero. El último juego, pues no tengo que preguntar, ¿no? No, para mí Quique. No vas a Víctor, pero Víctor dice Quique. Y luego no va a jugar. Babies. ¿Quién? Va a estar con las dos camisas, ¿no? Mitad cuando lo vendían antes, ¿te acuerdas? El que gane. Hay que saber. Pues es tu equipo. Pues es del barrio. ¿Y quién es posible? Es el barrio, dije. ¿Qué? ¿Qué, güey? No se dice eso. Se quiso referir a... No, se quiso referir es a... Es por Vegas, compromiso, güey. Y con Quiques. No, no. Pues Quique es ponte. Oh, si no quieres, no, güey. Pero ahorita, no. Baby. Ya no me lean porque se me lesiona. No, pues sí, coincidimos, Baby, carnal. Sí, Baby. Baby debe de ganar. Ok, ahora vamos a tantearlos en segundo. Un empate. Lo gano un empate. ¿Quién? La última vez que ganó Baby es cuando fue, Víctor. Me comprometo, quiero. La última vez que quiero. Voy a meter gol. No, mi carnal puede prometer, voy a jugar. No, yo puedo prometer, voy a ser back. No, espérate, yo también. Yo no sé si voy a jugar, pero de que meto gol, voy a meter gol. Yo también, yo te juego. Ay. Dile otra vez, dile una vez más. Mañana debuto. Ah, mañana. El domingo. El domingo debuto, porque. ¿Cómo es raza? ¿Puedo o no? Me que va a transmitir mi compadre con Luis para que vean. ¿Juega o no? El negro. ¿Debuto o no? Pongan ahí en Instagram. Saca la apuesta. Digo, una encuesta. ¿Juega o no? El moreno el domingo. Hasta Pedrito Escamilla ni siquiera puede debutar, ¿no? Está expulsado también. Pues, no, creo que ya regresa, ¿no? Ya regresa, sí. Un saludo a Pedrito Escamilla, de los fundadores. Pedro Antonio Escamilla. Y prácticamente tiene tatuados los babies en el corazón. Pedrito. Champion, ¿no? El ídolo. Es más baby que muchos, aunque no se le note, mi compadre. Pero. Aunque nos deje morir, pero. Y pues, el mejor jugador que ha vestido esta camiseta. La verdad que sí. A nosotros también eso nos deja morir, güey. No viene. Por más que le digo, ven. No es tímido. Es tímido. No es quinceañera, entre comillas. Pero es que no lo dejan. Ah, ¿cómo a quién? Como uno que está aquí al lado. A él. A negro. Bueno, vamos a tantear aquí a nuestros amigos. En segunda fuerza, ¿cómo andan? ¿En qué? ¿En qué? En segunda fuerza. Ah, okay. A la producción, ¿verdad? Yo en segunda y la más crónica que no va. Nos cubrió. Eso, chingón. Ahora vamos a sacar los juegos de segunda fuerza para darle un poquito más rápido. La más que no va. Pasar con las fotografías y todo. Y también gracias a la producción, le puso fondo blanco mi compadre René. Mi compadre René. Ya se ve chido. Ah, sí. Nomás que no te me arrimas a los fritos. No, ahí quédate, así de aquí. Un saludo para Montalvo, agradeciendo por la, digamos, por la imagen de los resultados de los partidos. Okay. Ahí se lo aventó Eder, muy bonita imagen. Ahí están los créditos abajo. Eder Montalvo se la rifó. Muy bien le quedó con el logo de Cracks TV en la parte de atrás. Ahora sí, River contra Piratas. River Piratas. Oye. Un saludo para mi camarada, la Jambú. Yo no conozco, pero River se oye fuerte. River es el equipo de nuestro compadre La Torta. Ahí anda. ¿De quién? De La Torta, de Jonathan Caballero. Ah, de Jonah. ¿Y juega su papá también? ¿El Gaby? Ah, el River. Mi compadre, el Gaby. Pásame una, perro. ¿Alguien más quiere? No, gracias. Aquí lo tengo. ¿De qué hablas, güey?
¿Dónde? ¿Dónde, hijo? ¿Dónde, güey? Anda bien necio, güey. ¿Quién le agarra una de estas? Mira. Agarra una de esas, negro. A ver, le van a poner en top de invitados más necios. Sí. No, no, pero todavía no le gana al invitado de la semana pasada, ¿no? Le echaste la hielera. No, todavía está la hielera, güey. ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Una bolsa? No. ¿Cómo está, güey? ¿La dejaste afuera o qué? No, estaba en su lado, yo no vi. No, yo no sé. Y tú le dejaste ahí. Échalo a la hielera. Mira, Víctor, regresas en la mesa, Rubén. Ya la hemos escondido. No, no, esta no jaló. Uy, qué bárbaro. Es que siempre nos queda cerveza. No, y nos va a quedar otra vez. Bueno. No creo. Rubén sin llegar. No, ahorita nos le echamos. River Piratas, dice Víctor Piratas. Ochoa dice River. Orly. ¿Los has visto alguna vez segundo? Piratas, sí. Piratas siempre queda primero y nunca pasa a la final, ¿no? Más o menos. Bueno, sí. Piratas. Piratas. ¿Podemos hacer un comentario de Piratas? No, no, ya, no, déjalos bien, en paz, ya. Hoy te dijiste. Él estiró. Bien despectivo, dijiste. ¿Quiénes son los Piratas? Sí, sí. 3-0 fácil. Y ahorita, gana Piratas. Según a mí me habían dicho que tenían miedo a pasar a primera. Dato perturbador. ¿Cómo van a querer perder? Siempre ha habido equipos en segunda que tienen miedo a pasar a primera. Ah, pasar una hora sí, pues sí, pero yo pienso que ya llegando a la final no creo que tengan ese ganas de perder para quedarse en segunda, ¿no? Mi compa Rubén, pues es porque es raro, o sea, yo creo que uno siempre quiere ganar. ¿Qué tal si a esa persona no le gustaría primero? Ese dato perturbador también salió. Pues yo te puedo decir, güey. Espérame, güey. Piratas iba ganando 1-0 y si no es por gol de Juanito... No me dejo poner la palabra, mi moreno. Rubén. 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 Rubén y un corazoncito negro. Es que es lo pues, que... Pues no sé, no sé si te acuerdas en aquellos años que decían que Deportivo Garza tampoco no quería nunca ganar. Siempre llegaba a las finales y nunca ganaba ninguna. No quería pasar. ¿Sí te acuerdas de en aquellos años? Mira, Deportivo Garza. Lo mencionamos. Sí, era buenísimo. Un saludo al cuate de Cardona. Dice Sergio Eduardo Garza Cardona, pura mula. Primo, me habla Pablo contigo. Dice Chichín, puro crack, saludos, entonces, pura infona. ¿Tú crees que Deportivo Garza... Saludos, Chichín. Era, pura infona. Era de esos equipos que no quería subir, o sea que... 100%. 100%. 100%. Cuando, suele pasar, ¿no? Cuando tuvimos aquí de invitados, creo que siempre tenía, Juancho. ¿Te acuerdas de Madrigal? 70, de, 50 y tantos, 60. Hablamos goles. De los Warriors, güey, el equipo de Gran. Potro, ¿tú crees el Potro? No, el Potro. Jugaba en Deportivo Arte, pero en ese tiempo del Potro, un vato acá. Me acuerdo nomás de Madrigal. El Potro, no, el Bronco, el Potro, algo así. No me acuerdo. El Potro que era delantero. No recuerdo. Matón. Sí. El programa que tuvimos de invitado a Juancho y a Jando, hubo un comentario que de repente salió diciendo, el equipo de Nan, los Warriors, nunca quiso subir a primera. Igual, ese mismo dato perturbador. Siempre es como por, no por temporada, sino por año, por temporadas de año, de que existen 2-3 temporadas de que un equipo, o a lo mejor no se le da, ¿verdad? Porque pues si todos siempre queremos ganar, no es como sí, que vas ganando, y vas perder, pero no se le da. Pero es un equipo muy bueno, es un decir nada más que no quieren subir, ¿verdad? Claro, claramente todos quieren ganar y subir, claro. Pero activos, amigos, o sea, son rachas. Es como racha de los babies, o sea, queremos ser campeones, pero no se nos ha dado. Exacto. A mí me, sí. Me cuesta pensar, güey, que ya un está, equipo jugará todo el Moreno. Para mí sí. Yo también. Hoy te votamos. Me cuesta pensar que un equipo que llega a la final, güey, exacto, no le va a meter todo. No, exacto, no sé, exacto. Hablando, sí, es difícil. Hablando en consecuencia con Miguete, fue campeón con Jaguares y jugó en primer fuerza, o sea, y en los años mozos de los Scorpions también fue campeón. O sea, subieron a segundo con un equipo muy competitivo, traía a Rey Araiza y a Paco, traía a Romo, Paco, el árbitro. Pero jugando. A Paco la Barca. Sí, con el modo que picando, Víctor. Paco era muy bueno, Paco era muy bueno. ¿Paco la Barca? Sí. Ah, buenísimo. Sí. Pues no te digo que fue que me puso Choa. Cuando tenía como 6 años, 7 años. Fue que no, me puso Choa y se me quedó para toda la vida. Nos daba un baile bien dado. Sí. ¿Y por qué? Pues nada más. Pues, no, había un jugador en Tigres que se llamaba Carlos Ochoa. Yo ya era Tigre. Entonces yo creo que yo en ese tiempo me la pasaba hablando de los Tigres. Como hasta ahorita lo puedo seguir haciendo. Ochoa. Era Carlos Ochoa. Puros rayados. Porque nada que ver conmigo. Y se me quedó ahí. Pero te fue con madre con los apodos. Porque es lo que estábamos platicando. Pero también me imagino que mucha gente sí llegó a pensar que te llamabas o te apellabas Ochoa, ¿no? A mi compadre Rubén. Negro, pero le gusta, o sea. No, le encanta el negro. Era negro, ¿no? Sí. Más que negro. Era principio negro.
Negro, es como, pero como, ya te ofende eso. Como mi compadre, como mi compadre negro, el Buffy, negro, solo para mi compadre el Buffy. Es negro. Negro. Era Búfalo y luego, me ofende que me diga negra, es negro. Búfalo y luego Buffy y luego ya le, sí, ya ahí le cambias otra cosa, cuerno y le chingas. Venancio. Pero ¿por qué? Porque Buffy, yo no hablo así, dice, yo no tenía hablo aquí como tenía algo aquí en la frentía. No digas Venancio, dime pum. Tenía algo como algo aquí y le decíamos, Venancio, le decíamos, ¿qué onda, Buffy? Búfalo, porque cuernillo de búfalo. Por eso le llamé Buffy. Y lo ya. Ocon, está Romo, Paco, carnal, y piratas. Que hay que darle a este, güey. 1800. Tenemos que salir. Un saludo, Don Ocon. Ahorita seguimos hablando de eso. Hay que darle un poquito al tema de los próximos. Sí, sí, sí. Es que nos vamos. No podemos empezar con la entrevista. Primero acabamos este rollo. No, pues como que ya está buena la plática, pero hay que cortar. Aparte, ¿quieres salir? ¿Para qué te haces? Aparte, güey, mira, estoy desperdiciando. ¿Contra quién va Genova? Tranquilo. Puro felinos. Piratas contra... Bueno, nos vamos rápido entonces. Piratas, vamos los dos piratas. España, Leones Negros no le ha ganado a nadie, solo lleva un empate y ganó por default a los tremendos misioneros. Y España es el rey del empate en segunda y está en octavo lugar. Leones Negros. No, va a dar la sorpresa. No, bien. España. Creo que está Miguel y Homero. Garza, Miguel y Homero, ¿no? Y Chava. España, mi compadre. España. Mi compadre Prieto. España. Vamos a España. Luis Montana. Defensores de Yankee contra los Scorpions de acá de sus servidores. Yo no juego, pero Scorpion. Mi canal sí. Scorpions también. Scorpion. Es correcto. Anal. Scorpion. ¿Gana Scorpions, carnal? Muy bien, huevo. Todo. A la 1:30 en el solazo. Uf. Mágicos contra Toros. Toros. Ah, toros. Fijos toros. Toros. Son buenos los toros. Mira, esos toros. A toros me encantaría verlos en primera. Yo te puedo decir. Que el, yo pensaba que iban para... Pero yo también. En la final pasada, mi carnal le gustaba a Toros, que campeonaba, y a mí me gustaba Cosmos, güey. Pero yo decía, cuando jugué con los dos, mi base para decir que Cosmos iba a ser a campeón era que era más complicado el juego de Cosmos, güey. Era mucho transición de bola, y Toros era un poquito más directo, güey. Eran ataques más rápidos. Pero ahorita, más o menos el mismo nivel. Sí. Todos con el equipo que... primera, entonces. Exactamente. Con el equipo que... ganaba en segunda. Sin pedos, puede subir. Pero también pasa lo que dice Víctor hace rato. Hay muchos equipos que suben y luego... Pero... decaen. O sea, es que depende. O sea, yo sé que han subido muchos equipos como Manchester. No, o sea, Manchester te, es una... Te es, puedo dar mil ejemplos, ¿verdad? Pero si Toro se mira a un equipo... Si Toro se mira un equipo fuerte como Cosmos, o sea, como yo lo he visto, yo sé que Cosmos va a durar mucho tiempo en primera. Sí. O sea, si Toro si tiene más o menos la misma fuerza interna, o sea, no del juego, interna, su base, una base buena, con jugadores leales que sienten su camiseta. Su fortaleza es que todos son familia, güey. Bueno, o sea, entonces Toros podría estar en primera. Para mí Toros es un equipazo que me encantaría ver en primera, porque también es un equipo que siempre está constante en segunda y que yo sé que en primera siempre... O sea, no se darían de baja como otros equipos lo han hecho. No sé. Desaparecerían. Yo digo que traen la misma madera. Bueno, que no sé. Jugadores buenos. No sé cómo se ven las reglas, por decir. No sé si Toros, por decirlo, un torneo que queda subcampeón, un ejemplo. No sé si puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo sé que quedé subcampeón, pero me quiero inscribir en primera. Nosotros, de hecho, sí se puede. En el último programa lo mencionamos, güey. O sea, nos dijo Burrito, creo que fue Burrito Oscar La Fly, dice: a ver, ustedes que juegan en segunda, de los 16 equipos que son, ¿cuántos creen ustedes que pueden subir a primera? Nosotros dijimos, probablemente... Bueno, ya. Negro, ya no vas a hablar. Está subiendo en el rango de los más plagas. Probablemente los primeros 4 o 5 equipos que juegan en segunda pueden jugar en primera, güey. Que son Toros, Piratas. Creo que Génova, o mejor si refuerza. Génova ya se puede... Scorpions también. La Juárez. El Atlético del Norte, eso es un equipón que hicieron. Y Toros, o sea, esos 5 equipos. La Juárez, güey, la Juárez también. Sí, la Juárez siempre han tenido muy buenos jugadores y aparte se pueden nutrir estás hablando de la Hacienda, la Juárez, Santillanos. O sea, es yo creo que es la colonia. Hacerle una fuerza básica. Yo sé que no es la misma colonia, pero es la zona más grande que tiene Sabina. Claro. Nosotros consideramos que esos 5 equipos, a Génova tiene una buena base ahorita, pero como tú dices, sí le haría falta reforzarse un poquito más, pero sin pedo esos 5 equipos. Yo le digo, por ejemplo, o sea, no, que lo hagan obviamente, pues nada que ver, pero que por si tuviera a lo mejor 14 y 14, un decirlo, ¿me entiendes? Que estuviera, no sé cuántos son en segunda, 17, 18. No seas racista. Pinche Rubén. Ya no estás racista.
Ya no pasa, no, no pasa que nos tumben ahorita todo este pedo, ¿no? Ay, ya. No, güey, pero lo dijiste con coraje. Sí, güey. Pinche negro no lo da. Es que ese pinche primero. Sí, sí. Top de plagas. Mark Zuckerberg estaba con la niña y dijo, ¿cómo? Chal, cuídamela. Tía Paola, güey, vamos a decir tía Paola. Bueno. Oye, no sé cuántos sean equipos. ¿Cuántos son en segunda ahorita? 16. Ok, lo que te digo, si hay dos que podían reforzar, que somos 12, creo, ahorita en primera. Sí. O sea, que sea mitad. Porque ya ves que llega cierta jornada que dice, hey, no va a jugar primera porque hay que emparejarse con los de segunda. Así es. Entonces, si hay equipos, o sea, pues deberían, o sea, animarse, o sea, no pasa nada. O sea, no por mérito de que quede campeón, aunque quede subcampeón, si tú te quedas con las capacidades, si tienes un cuadro base fuerte, o sea, pues vete primera a competir para que haya más competencia. También primero entra el orgullo, ¿no? El querer decir, yo quiero subir siendo campeón. Sí, tiene mucho que ver. Claro, tiene razón. No todo mentira, sí se siente bien. Nosotros, claro. No, esa es la mamá de ser campeón, güey. Nosotros lo hemos hablado de equipo. Primero, segunda. A mí no me gustó fue de que nomás subiera el puro campeón. Yo digo que a la pero hubo un tiempo en el que subía campeón y subcampeón, ¿no? Yo siento que a lo mejor eso debe volver. O sea, que suba el primero y segundo. Tal vez sí, tiene razón. Eso es difícil, porque cuenta, el equipo... Hay un chingo de temas de hablar y todavía no cerramos los pronósticos. Pero es que... Y seguimos hablando de temas. Es que mira, si tú de jovencillo te subes de 16, 17 años y te empiezan a entrar fuerte y ya no haces los quiebres, ya no haces las jugaditas porque... Te da miedo, tal vez. O sea, ya, es que eso depende de la persona. Somos personas. No, eso depende la persona, o sea, cómo se ha criado. Por si yo siempre jugué con 3 años más grande que yo. Por si yo era el más chiquillo de los que jugaba con Pedro, con Cruz, con Manuel, no sé si te acuerdas de Manuel, con Eliud, con Homero, con Chicano, todos ellos son 3 o 4 años mayores que yo, entonces yo empecé jugando con ellos, entonces yo me acostumbré a jugar, aparte de jugar al nivel de ellos, aparte también al golpe, y luego después más grande, de 15 años, jugar contra Chuy Jasso en su prime, contra Chava, contra Lalo, el portero de La Perla, o sea, hablando de La Perla, que siempre ha sido el equipo más fuerte de Sabina, jugar contra ellos y tú tenés 15 años, que se te aventaban tus barridas de que te querían arrancar un pie si no saltaba, entonces te vas acostumbrando y por ende yo también me hice un jugador también, no mala leche, pero siempre fuerte, siempre fuerte. El güero de La Perla, creo que era semifinal, ¿qué era? ¿De qué? Cuando le pegó a Misa, el güero de La Perla. Eso fue en las trancas. En las trancas, cuando quedó patada. Campeón Babies en las trancas. A Misa el güero, Misa era un niño como Víctor o como Orlando. ¡Pum! Y le las costillas. No, Misa era un cadillo, güey. No, Misa, pero sí, me da cuenta, era jugada, una jugada era futbolera. Era jugada. Mala leche, pero no jugada futbolera. Mejor que jugar con personas un poquito mayor que tú. Sí, siempre. Es la mejor forma de desarrollar. La verdad es que también nosotros ahí en Linfón hemos tenido esa idea de siempre jugar con gente mayor que nosotros. Siempre hemos intentado ponernos al nivel de la gente que ahorita está en el top en Sabinas. Y desde empezamos cuando recién iniciamos Víctor y nosotros que metimos nuestro primer equipo. O sea, nos daban unas friegas, pero brutas, Pollo con Legado y con otros equipos que nos daban unas friegas. Pero poco a poco te vas poniendo a su nivel y dices, esta gente no tiene no tengo por qué sentir que son superiores a mí. Pues por eso no llegaron a tanto nivel. Compare, le ganamos una final a Legado con Felinos y en las trancas. A ver, esta pregunta está interesante, aquí teniendo el paréntesis y teniendo los puntos. A ti no te tocó mucho, pero Rubén, ¿se compara un poquito el juego de Orlando a Ochoa o no? ¿Nunca va a llegar o si son similares? No me mires, di tu opinión sincera. Alex, está congelado y sin trabarte. No, mi compadre Alexis, cuando era jugador, era un crack. Siempre es muy diferente posición, muy diferente. Pero Alexis, cuando empezamos. Nadie lo mataba. Y ahora, ahí está Orlando. Cuando debutó, siempre le digo, pero fue como al tercer juego. Cuando debutó Orlando con Madre Pum Pum, como al tercer juego, entró y con Antillanos. Toda la banda. Se fue. Hizo el gol. Y contra Antillanos. Y le ganamos a Antillanos. Con ese gol de Orlando. Entonces, ¿es mejor Orly
¿O fue mejor Ochoa? Ochoa. Para mí también, no, para mí también, por lo que pues, se cuenta mi hermano, yo la verdad es que a lo mejor estaba muy pequeño para ver o para a lo mejor wey, darle un criterio. Yo me acuerdo de ti cuando los babies estaban en su prime, que apenas creo yo estaban metiendo el equipo a la unidad 2010, una cosa así. Sí. Eres un bebé, cabrón. Claro. No mames, y ahí estoy. Y ahí estaba. Y yo la verdad es que hay muchos momentos en los que veo fotos y ahí salgo con ellos así bien chiquito y digo yo. Pues, me encontré, le quise buscar esa foto porque me acuerdo que estábamos ahí en las calles de teléfono que estaba bien chiquito. Sí. Ah, sí. Y que traigo una camisa de rayas. Ahí salimos todos. Salen con camisas de resaca y cuánto. Y yo me fijo y digo, sí, me parece impresionante porque, o sea, desde bien chiquito siempre. Siempre. Yo le llevo 10 años. Y es algo muy diferente porque Orlando. Él debutó con Babies. Sí, y Víctor no. Víctor andó de otra parte. No, o sea, Ricardos. Ricardos. Víctor andó de otra parte. Se la rifó como quiera subiendo. Y es hermano de José, de un fundador también de Babies. Víctor, seamos sinceros, no, fue más difícil. Víctor hizo algo yo que yo a lo mejor no voy a poder hacer nunca. Y de aplaudir, güey, porque ser campeón de segunda es ser campeón. O sea, exactamente. Aunque haya muchos comentarios respecto al torneo de segunda fuerza, no es fácil, güey. Claro que no. Hay más equipos que en primera. Hay más golpes, tal vez, que en primera. Y hacer la de entrar como octavo y vencer a los primeros. ¿Tú cuántos años tenías, Víctor? Tenías 16 años. Víctor tenía 16 años, 17. ¿Cuántos torneos? El comentario, ahorita hablamos de eso, bueno, pero... ¿En la cual vamos? Ya para acá. Ya para acá. Es que acabar los pronósticos. Es que la plática se suelta bien gacho. Va a ser rápido. Toros vence. ¿Reales Fortaleza? Reales. 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 Puro Juan Luis Cabrera. Fortaleza, mi compadre César. Reales, reales. Un compadre del gimnasio. Moreno. Tranquilo. Cobras contra Génova. Génova, puro Génova, puro Génova, macaco, te amo. Macaco, puro Génova, macaco. Ese se va a transmitir. Puro macaco, puro macaco. Ok, cobras. Me gusta, cobras. Ochoa vas con los poderosos. ¿Quién? Rodríguez Segovia, Génova. Sí, sí, Génova. Génova. Sí, 100%. Pizza Leitos, Pizza Leitos. Compren con nuestro compadre de Pizza Leitos. Víctor Omar, las mejores pizzas de aquí de Sabinas y patrocinador de este canal. Antes a ver una pizza. Por si quieres mandar. Y aderezo, el aderezo está bruto. Está con madre las pizzas de Leitos. Está bruto. Si no las has probado, anímate. El aderezo de Leitos está bruto. Está bruto el aderezo. Mándenos una. Lo que antes era la carnicería Flores. Sí, ya. Ahí están ubicados. Mándenos una. Bueno, como probablemente el partido de la jornada en segunda fuerza, Cobras contra Génova. Cobras es el líder de segunda fuerza. ¿Quién juega en Cobras? Son puros huercos. Son puros huercos, pero ahí jugaba este... Ese es el problema. Polito, Polito, que es el delantero de Yaquis. Es que yo lo que pienso de la liga es que a lo mejor una fusión entre las dos ligas sería lo mejor para todo el fútbol de aquí. Puro Génova, puro Génova. Así es. Yo pienso eso. Partido muy interesante, ¿no? La verdad es que sí. Es que yo les comento si quieren un poco eso. Yo creo que te expliqué a ti, Juan Luis, o a ti, Darío, el otro día en un torneo que jugaba yo en Laredo, que así, es así la fusión. Es así la fusión, de cuenta. Se fusiona, juegan todos contra todos, y luego se divide primera y se divide segunda, y pero directamente a cuartos de final, ¿me entiendes? Entonces, si son, no sé, son 8 y 8, si son 18 equipos, pues obviamente los dos peores van a quedar fuera. Entonces son 16, 8 de segunda y 8 de primera, pero ya van directo a cuartos de final. Yo te podría decir, güey, sin pedos. Entonces, por decir, el 9 es el primer lugar de segunda, un ejemplo. Claro. ¿Entiendes? Si esa idea, güey, se aplicara de que, por ejemplo, de los 16 equipos de segunda, subieran los 5 que te decimos que esos sí pueden competir en primera, uh-huh, el torneo de segunda estaría parejísimo. Sí, con claro. Esos claro. Equipos quedaría parejo, o sea, ya teniendo en cuenta que son señores de 40 y más. Y yo tenía años que en primera no miraba tan parejo, porque la verdad, sinceramente, creo que ahorita, si cualquiera en un buen día que salga, por decir, no sé, Dorados, le puede ganar a la Perla, en un buen día los que salga. Los últimos dos lugares son Real Sabinas, güey, Quiques, y siempre hemos dicho de Quiques, Quiques, mándalo seguro, y va a campeonar, güey, va a dominar. Sí. El juego que desarrolles en primera es muy bueno, güey. Bueno. Quieras o no. Sí. Sí, Marcos. Sí, ahorita si quieres, pásame una de estas, Juan Luis, para... Yo le doy de estas. ¿Sobre de una? Como dices, sí, por favor. Muchos se quedan en segunda porque, pues... Porque me encanta la Inter. A lo mejor no lo golean tanto. Claro, pero también hay más juego, güey, en segunda. O sea, uno que los otro. Partidos son más apretados en primera. A veces hacer un cambio... A lo mejor ahorita hablamos de eso, de cuando un partido está muy cerrado en primera, hacer un cambio está cabrón, güey. Y en segunda es más posible sí. Jugar. Sí, claro. Sí, claro. Tiene razón. Bueno, vamos. Cierra. Cobras Génova, pues es el partido de la jornada en segunda. Génova. Aquí, pues nos vamos por los compas Segovia, que son patrocinadores de este canal. Un saludo a la familia Rodríguez Segovia. Va a ser un partidazo, pero
¿A qué hora es el partido? 10:30. Creemos que van a cobras, carnal. Cobras. Sí, sí, chance de ver. Este canal va con cobras. Sí, sí, sí. Y el último, La Juárez contra Atlético Sabinas. La Juárez. No, La Juárez. La Juárez. Sí, nomás al escuchar así el nombre. Es. La Juárez. Pura Juárez. Sí, se escucha malo acá. Pegazo. Sí, 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 sí. Linces sí. Descansa y Atlético del Norte, que es el equipo sensación de segunda, que está conformado por... ¿Está la Jambu en ese equipo? Jambu es de Piratas. Ah, ok. Piratas. Pero es pura gente del sendero y de ese... Está la Mosca, ¿no? Abraham, que los Abraham el Mosco. Es el Mosco. Es cierto, es cierto. Rule. No, párele, mando un Perico también anda ahí. O sea, no, es un equipazo, Trae muy buen cuadro Atlético. Yo la verdad, todas mis apuestas Atlético del Norte, nada más que son principiantes. De Mariscos el Güero, compren ahí con el Mariscos el Güero, patrocinador de este canal. Ahí juega de portero en Atlético del Norte. Mi compadre Güero, le pasé a comprar un marisco. Está muy chiquito el camarón, güey. Te encargo los más grandes. Una crítica, pero estaban muy buenos. Una crítica constructiva del compadre Roberto. Ya le salió un hater aquí. Hablando de haters, un saludo para Innombrable, que nos está viendo, seguro. Saludos. Ya. ¿Qué, güey? No, nosotros estamos en críticas constructivas. Nosotros aceptamos críticas. Lo has de estar grabando. Nosotros aceptamos críticas, güey. Bienvenidos y Dios te bendiga. Sigue siendo tus mamadas. Bueno. Tuvo su primer programa hoy. Y ya le dije que sí. Que la sigan chupando. No, lo de nosotros, güey. Fíjate que... Yo lo he escuchado. Que lo menciona... Pero es bueno mantenerlo así. Espérame, he escuchado... No se diga el nombre. No, se ni nombrado. Claro. Pero ahorita que llegué no hubo chance de preguntarles porque les quería preguntar. Pero fuera de cámara cuando se acabe, les pregunto. ¿Quién es? Porque no sé. No, pero que Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Que ahí, pues... Ah, no, pues que le vaya muy bien. Que, como dice, el sol sale para todos, así que... Claro. ¿Pero a quién? A tu DT, el que te... El que te hizo campeonar. Te hizo campeonar en Quiques Junior. A la vez. Bueno, como decimos, Linces descansa y Atlético del Norte gana por default a Misioneros, que se dio de baja en la jornada 3. Bueno, ahora sí, que déjale bueno. Ahora sí, ya vamos a pasar a la entrevista, sí, con el cuadro de los Babies, sí, equipo de primera fuerza, equipo representante de la Infonavit. Ahorita hablamos de eso. Primer pregunta, Ochoa, esta pregunta pues va a ser directamente para ti. Bueno, Nero también puedes hablar porque pues... Ojo la fotito. Eres de los iniciadores. ¿En qué año inicia Babies en primera fuerza? Y digamos, dinos con tus... Con tu conocimiento. Sí. ¿Quiénes fueron los fundadores? En primera fuerza fue en el 2008. De hecho, iniciamos igual que Antillanos y yo fuimos el primer torneo. De hecho, hubo un detalle, porque Antillanos el 2008 sacó el traje del Atlético de Madrid, el blanco con azul, o sea, sus colores, ¿verdad? Okay. De siempre. Y nosotros queríamos ese y luego me acuerdo que fuimos con Valle y nos dijo, es que otro equipo ya lo tiene. Entonces nosotros sacamos el azul. El mismo de Atlético de Madrid, pero el azul. Que era azul con negro. O sea, era el mismo, nada más los colores cambiaron. En el campo fue en el 2008 la primera vez. Pero Baby ya tenía el del 2006, que lo empezamos en las canchas de Linfona, sí, Misa, Mundo, Pedro, yo, mi compadre Piolo. Esos Babies le ganaron un campeonato a los poderosísimos Estudiantes, equipo sí. De un servidor. El Afro. Un robo total. El Afro. Están pasando las fotografías poco a poco de la historia de los Babies, unos del Sapri, unos del campo. En lo que estamos hablando. Y luego en el 2008, pues ya nos animamos a meterlos al campo. Entonces, éramos igual como ahorita. Por eso siento yo que este equipo tiene mucho para ahorita y en un futuro también. Porque en ese entonces era un cuadro base de Linfona. O sea, era Orlando, era Tavo, era Julio, Chicano, era Pedro, ¿no? Era yo, era Chicano, era Violo, era Misa. Chicano. Era, o sea, era literal Juan Luis, hasta el Tarzan también. Fue jugador. Homero Guapuras. Homero García. Arriba el Cruz Azul. ¿Estamos bien? ¿Quiques, no? ¿Todo bien? Sí. Josécito, güey, feliz. Son troleados, ¿no? Esa camisa que trae José, yo la tengo en mi casa. Cuando la cancha de Linfona aún era de cemento. No, esa no es la cancha de Linfona, esa es la cancha de él. Es la de la Santa, esa es la de la Santa. Está muy chiquita. Cierto. Esa es la cancha de la Santa Cruz. ¿Santa? Compare, yo he visto esas fotos chingo de veces. Yo me sé la historia de mis amados babies. De hecho, en ese 2008, cuando metimos el equipo,
la familia. Obsérvese que negro ya no jugaba ahí. Se trae pantalón ahí. Trae pantalón. Buen dato. Sí. Buen dato. Buen dato. Ya era banca desde el 2008. Sí. Parecía malo. No, ese no es 2008. Es que ese no es 2008. ¿A usted, año es? A usted no les tocó ese verlo. Es 2010. Bueno. 2011. A usted no. No. 2012, 2013. No, yo no lo Tabito no les tocó verlo, güey. Pero Rubén era un jugador que intentaba revolucionar el partido. Lo metía, güey, y el vato entraba como que chinga. Yo tengo que meterlo, así que lo meto o lo meto. Una vez aventó una chilena con nosotros. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Tembló el piso. No le daba, no. Pero ¿quién le tiene para los trajes de píldoros? Ah, que sepan que el único traje en la historia que ha tenido felinos y píldoros lo pagó Rubén Martínez Dávila. Pero te voy a del América. Del América. Pero esto es por culpa de Cristian. Si estás escuchando, Cristian, es por tu culpa por haber hablado esa vez. Cristian. Sí. Íbamos a sacar el de los Wolves porque Raúl Jiménez era la sensación. Y luego Cristian, no, tú vas a sacar el traje negro, tú lo vas a pagar, tú el que tú quieras. No, este o el de la América. Esa es nomás le dijimos a Cristian, ven para que es tu número. Saludos, Cristian. Entonces, ok, sí, subió la expectación, me imagino, 34 personas. Me imagino también por las fotografías y por lo que se está platicando. ¿Compartieron el programa o no? Yo no lo he compartido. Sí. Yo no. Vamos como para 30, que los vean sus camaradas. Yo sí lo compartí. 34. Pasa ahí. Muchas gracias a los que van llegando. Saludos, Joe. Saludos a mi mamá. Hey, yo, te extrañamos hoy. Joe, te extraño, hermano. Ari Rivera, Pion Montes. Nadie te extraña. Saludos a todos, amigos. Felino sí te extraño, yo. Dice Pion Montes, Toro es Toro. Saludos, Pion. En un tiempo fue el equipo de Águilas. ¿Cuál es tu ojo esa? ¿Cuál? Esa es la que tenías ahí, ¿no? Que no, la que yo tenía era una que tenía una red aquí. Como esa. Como esta. Dice, esa es la temporada de 2016-17. ¿Qué camisa de la? Esa fue la que llegaron a la final, ¿no? No. Diseñada. Se ve muy bonita, güey. Está muy madre. Y dejamos esos colores. No sé por qué metieron el azul. Bueno. Venía holgadita, ¿no? Ahorita hablamos de eso, tranquilo. ¿Está bien ahí o no? ¿Es la final 8 esa o no? No me acuerdo, güey. ¿El de blanco es Poli? Sí. Todos andan de blanco, Víctor. Todos andan de blanco. Blanco. Poli, mándanos unas hamburguesas, Poli, si nos estás viendo. Somos 5. Dice Sergio Barrera, ájala, qué guapos. Qué ha habido. Saludos, Checo. Mi compadre Checo. Cáele, Checo. Ari Rivera dice, saludos, cracks. Un saludo al porterazo Ari Rivera. Pion Montes dice, Toros, en un tiempo fue el equipo se de Águilas. Se me hace que es la final. Esa es la de la final, sí. Sí, la final. Sí, es esa. Es que aquí no se mira tan, pero ya estoy viendo. Dice Vicente Sosa. Perry. Dice, Toros en un tiempo fue el equipo de Águilas que subió a primera y no duró más que un torneo, creo. Es que ese es el problema, que duran un torneo. Es que hay muchos equipos que tenían otros nombres que no. No, con el día. Dale, nombres de hace Leo el de Vicente. Sí, dice Vicente. Me acuerdo que hubo una temporada en primera, estaba Chepino y la raza limpona Misa. Creo que Ochoa, pero no recuerdo el nombre del equipo y nos dieron de baja antes de la mitad de temporada. Sí, la temporada después de que es lo que íbamos, nada más que estuvo tocando Felín. Puro Felino. El 2008 fue el primer torneo que entramos, es lo que te digo, éramos el cuadro base de Linfona, simplemente igual, o sea, éramos, todavía todos estábamos chavos, yo tenía 15, 16 años. O sea, era igual, el problema de las levantadas, debe jugar a esta hora, o sea, el problema que tienen muchos jóvenes ahorita. Sí, pues es y cuando... que siempre ha existido, o sea, entonces se da cuenta que desde el primer torneo. Pero a destacar, güey, de que cuando tienes en cuenta que aquí en Sabinas lo principal pasatiempo es tomar, pues. Sí, claro. ¿Qué chingas? Aquí es pueblo y es lo único que hay que hacer. Sí, te dan demasiado tiempo para hacerlo. Entonces, haz de cuenta que lo que pasó es que éramos todos jóvenes, o sea, de hecho el primer juego fue contra la Perla. Fue contra la Perla y con 10 le ganamos 2-1. La Perla creo que tenía... ¿Qué Perla falló el penal? Falló un penal y luego metió un tiro libre. Metió un tiro libre. A Lalo. Sí. Laura Cuesta, güey, dice. ¿Quién es? Ay, el innombrable. Y luego, de hecho le quitamos a la Perla, venía a ser campeón la Perla. Fue la jornada 1 y le ganamos a la Perla, tenía como 2, 3, 4 años sin perder. Y le desabollamos la corona en ese entonces. Y fue nuestro mayor logro, esa temporada. De cuenta, Fera faltaba, perdíamos por default, íbamos, ganábamos, perdíamos. Entonces, a la siguiente temporada,
quisieron meter el equipo otra vez entre todos, y entonces ya no se armó. Yo en ya esa temporada creo que ya fue cuando jugué con Pandilla. Sergio, y luego a mitad de temporada, Sergio, o 4 o 5 juegos ya dejaron. Se llamaba La Raza, dice. De hecho, batallamos para que nos volvieran a dejar tener ese nombre. Creo que tuvimos que esperar. Bueno, pues hasta el 2015 que volvimos a meter Babies ya nos dieron la chance, porque creo que son dos años o 3 años. Ah, sí les afectó. Que la liga, sí. Y luego ya fue el primer torneo, mal. Segundo torneo se dieron de baja. Que juegan Pandilla en Babies. Y de hecho, no, te estoy mintiendo. Yo no jugué ni con Pandilla. Ese tío que te digo que se salieron, no jugué con nada. Yo jugué con Pandilla hasta el 2010. Hazte cuenta que hasta el segundo torneo. Entonces, como que les tocó tener a Vicente cuando andaba en su prime, ¿no? Porque Vicente antes también era. Vicente, el de. Sí, sí, el de Lipona. Ahí fue cuando sacaron esa foto del empate, ¿no? Con Antillanos. Sí, no podían volver a perder después de la. No, era un juego de manejar mucho, más que nada. Teníamos el muchos orgullo. Jugadores nuevos. Teníamos muchos jugadores nuevos y era un cuadro muy distinto. Te voy a decir algo: Antianos es un buen equipo. Pero quieras o no, todos los domingos tiene su cuadro base. Antianos, ahorita actualmente. Tiene su cuadro base. Se tiene que decir, es el equipo a vencer. Claro. Actual. Dice Martín Cruz. No solo porque sea sí tricampeón, güey, sino porque andan bien. Hay dos cosas que dice Son cuatro, Victor. ¿No? Siempre son constantes. O sea, el 11 siempre lo vas a tener. Cuatro veces campeones. Y la banca, güey, tienes son banca. Responsables, güey. Sí. Tienes una banca de 10 jugadores que siempre va, güey. Y te voy a decir algo. Claro. No pelean entre ellos tampoco. ¿Pasa algo? Venga, ánimo, ánimo. Eso es lo que dijo Burrito. Y es lo que pasa a veces en otros equipos que... No, en otros. A Baby mucho tiempo le afectó, del 2015 para acá, nunca tener un líder fuera de la cancha. Cuando en el 2015 creo que era Jaime el que nos ayudaba afuera de la cancha. Entonces muchos jugadores de adentro con mucha jerarquía también le perdían... pues mucho el respeto, ¿me entiendes? Entonces era un problema. Esos trofeos... Esa foto es especial, ¿no? Sí, claro, claro. La mayoría de esos trofeos son del Sapri. Del Sapri, de la Santa Cruz, de la Lincona, de las Trancas, de todos los torneos, menos de la Unión. Sí, nos podrán platicar un poquito de eso, o sea, lo que fue... lo que marcó, ¿no?, para Babies, el hecho de ese suceso lamentable de una gran... Babies, ¿Eliu alguna vez? Eliu, sí, cuando en la Infona. Cuando hicimos el equipo de la Infona, cuando te estoy contando, el 2006, sí. que era pues un Babies que de la esquina de mi casa, de ahí sacamos el hombro, o sea, de la nada. ¿Estabas cuando fue? De ahí de la nada, sacamos el hombre, y luego Eliu, ese torneo jugó con nosotros en la Infona, ¿me entiendes? Entonces, cuando lamentablemente Eliu fallece, se llamaba Infona el equipo en el Sapri en ese entonces. Eso. No lo pongas, aquí no puede sonar. Se llamaba Infona en el Sapri en ese torneo que Liu falleció, que fue la jornada 1, de hecho. Entonces después le pedir permiso para cambiar el nombre de Babies porque él había jugado por si cuando éramos Babies, ¿me entiendes? O sea, el nombre de Babies fue relativamente lo usamos en el 2006 y luego se dejó usar hasta otra vez cuando Liu falleció, que lo volvimos a cambiar porque él había jugado con Baby. Retomamos el nombre. Retomaron el aprecio también de la familia. ¿No? Exacto. El aprecio. Como que de ahí nos agarramos para el amor que teníamos por el equipo, el cariño que le teníamos a Liu. O sea, entonces de ahí nos manchamos que Liu jugó con Baby. Baby era, por decir, del Infona. Entonces de ahí retomamos el nombre y ya de ahí se quedó. Y hay varias fotos donde salían con. ¿Era un 10 de mayo? 10 de mayo. Sí, 10 de mayo. Y fue a la casa Pedro. ¿Quién más fue? Ese tú a lo mejor no tienes tan clara porque tú no estabas, pero... No, pero sí, fueron por mí a la casa. Sí, fueron por mí a la casa. Porque tu casa era punto de reunión. Ah, de ir de la casa no íbamos a ir. Actualmente yo, también lo es. Ese todo. Día. Y yo contigo me metí a bañar y se fueron ellos. ¿Alguno de ustedes tocó estar en la cancha? Sí, yo estaba. Ah, tú te tocó estar. Sí, yo. Los únicos que estábamos era Pedro, yo, Eliu y Piolo. O sea, Pedro, Eliu, Piolo y yo. Era contra el equipo de Baldo Villarreal también era, o sea, estuvo en la cancha. Sí, era contra el equipo de ellos. Yeah. Pues es una historia muy, muy, muy triste, ¿verdad? Oye, Chava, pero yo escuché que se había esforzado, o sea, que eran menos
Éramos cuatro, así como te estoy diciendo. Entonces sí, fue realmente. Éramos nosotros. No sabemos, güey. A lo mejor hubiera pasado. No. Son cosas. No te puedes sentir culpable. No. Entonces sí se esforzó mucho, ¿no? Todos nos esforzamos igual. De hecho, es lo que te digo. Fue 10 de mayo. Un día antes nos las habíamos pasado dando serenatas. Yo andaba. No amanecido, pero se me había dormido muy tarde. O sea, todos sabíamos. O sea, los que conocimos el libro, que no tenía vicios, que no tenía nada. ¿Me entiendes? Nosotros habíamos pasado tomando y pues ya uno de huerco chiflado fumaba y la fregaba. Entonces fue un detalle de que pues simplemente pues no sabemos qué pasó. O sea, fue un infarto. ¿En qué cuarto fue? Mediados de tercer cuarto. De hecho, antes de que se acabara el segundo cuarto, ya ves que si no llega otro jugador, entró Jaime Rangel. En ese entonces trabajaba en el SAPRI, era creo que secretario, el que decía todo ahí en el SAPRI. Nos platicó, no se completen, que Freda, me dan chance, sí, vente Jaime, claro, vente a jugar. Entonces estaba el Piolo, el portero, era Jaime, Pedro, yo, íbamos perdiendo 6, o sea, yo lo tengo súper claro, como si hubiera sido ayer, íbamos perdiendo 6-4 contra el equipo de Baldo. De hecho, ya habíamos llegado tarde, Nan ya había pitado el partido, y luego, pues ya estaba el otro equipo, ¿qué onda? Pues danos chance de jugar, y que aunque los des de 8 minutos, y que esto y que lo otro, y Nan dijo, no, pues pregúntenle a aquellos si quieren, y dijo, yo aquí estoy ya. No, pues qué onda que se juegue, y aquellos, no, pues sí, pues vieron que éramos por decir 4, pues dijeron, pues vamos a jugar, era la jornada 1. Y se hizo el juego, o sea, todos hicimos el mismo esfuerzo, todos jugamos igual, lo que te llevamos 6-4, siendo 4, para que... Ahí la calidad de Baldo y su equipo con la calidad de nosotros. Sí, no, me llama la atención. Es un punto a mencionar, ¿verdad? Cuando Baldo, claro que cuando Baldo sí jugaba, corriendo, ¿no? Acceso, sí, claro. Cuando se barría bien. Yeah. Entonces, pues ya mediado tercer cuarto, Liu, recuerdo muy bien, me contó el Piolo a mí, que fue y le dijo, el Liu fue y le dijo a Piolo, dijo, ya me siento bien cansado, y que le dijo Piolo está de portero, le dijo, ponte, güey. Dijo, porque Luis ya se había puesto el segundo cuarto. Dijo, ponte, dijo, yo salgo. Dijo, sí, dijo, dame chance. Dijo, ahorita que se cae el cuarto, me pongo yo y sales tú. Claro. Y ok, y Luis siguió caminando y de repente media cancha. O sea, nos tocó ver lo que se desvaneció y pues de allá ahí ya no quisiera platicar más detalles exactos, claro, lo que pasó. Pero sí, ya después de ahí de cuenta, ya se hizo, cuando pasó que Liu se desvaneció, la llamada a la ambulancia. O sea, todo el SAPRI fue de volar a la ambulancia, esto, lo otro. Y ya lo que llegó la ambulancia y todo, ya después fuimos al hospital pues a ver cómo estaba y qué había pasado. Ya después nos dieron la lamentable noticia, ¿verdad? De nuestro amigo. O sea, claro que no, pues no lo podíamos creer. O sea, sí, obviamente, no, o sea, no, es algo no, para mí, que yo en ese entonces, yo tenía, fue en el 2010, yo tenía... Pues que 18, 17, 17 años. Pues fue algo, pues pues un impacto que hizo, pues estábamos jugando y como que nuestro amigo se acaba de fallecer. Así es, y aparte pues nos llevaba de corbata en la corta, güey, la vida. Y era un personajazo, güey. El Liu era una persona muy atenta, güey, muy honesta. O sea, de valores, aquí el detalle son todas las situaciones. Yo con el Liu, cuando él estaba en las zapas, yo iba al campo del jefe para verlo. Me decía, ¿qué onda, el jefe, Simón? Y yo con él, vamos a marcar. Ponía una... Ya anda superando. No. Una marca así. Y vamos a sí, de aquí para allá. A marcar. Marcamos el campo. Cuando él estaba en la zapa, yo con él marcaba el campo. Sí. Pum. Marcame el campo. Sí, no. Yo qué puedo decir. Déjame te quito ese pensamiento, güey, pero tú no en ninguna forma eres responsable, güey. Nada. ¿Tienes tu anécdota de que? Es más, íbamos a hacer 4, pero... y el negro no iba a jugar. Sí, o sea, no lo íbamos a meter. Si eso iba a pasar. Sí, o sea, claro. ¿Cuándo ese día? Fueron muchas situaciones, güey. Tú no tienes nada que ver ahí, güey. Fueron muchas situaciones que se presentaron. De hecho, o sea, todos los que sabemos dónde vive el Liud, la pecera
pasa por su casa. Fuimos y le esperamos acá a Rubén, que sí es cierto, fuimos acá a Rubén para decirle, pues para que fuera uno más, porque éramos cuatro. Entonces Rubén no sé qué andaba haciendo, o sea, no salió. Nosotros nos fuimos corriendo por toda la calle de mi casa, en lo que la pecera daba la vuelta por todas las canchas, y la esperamos en el lavado de enfrente del Infona. Claro. O sea, la pecera también ya la habíamos perdido. Ya la habíamos perdido. Yeah. Entonces prácticamente, y luego bajarte en el San Ángel, correr al Zapri y llegar, el juego ya se pitó, digamos. ¿A qué hora era? ¿Aparte del solazo, no? Es como eran 10 y media, creo que eran las 10 y media de la mañana, era un sábado. ¿Quién dice no? A lo mejor entonces no ya lo habían pitado. Es que, bueno, ahí voy a poner un pausa. Todo pasa por algo, sí, ¿no? Sí. Claro, y sin así, duda. No voy a meter mucho, porque pues obviamente es el programa deportivo, pero sí era muy importante pues nombrarlo, porque pues... Es un emblema, es parte de. Puedo decir, yo lo conocí en la iglesia, y él siempre ponía primero el plato a todos antes de que él se sentara a comer. Yo aprendí mucho de él, y yo sé que muchos de los amigos de él conocieron a Dios mediante su vida, sí, mientras su plato. Y obviamente, como lo dice Víctor, tal vez hubiera, o si hubiera ido Rubén, hubiera no, porque Dios siempre tiene un plan, sí, para claro, todos. Claro, sin así duda. Tuvo que ser, no había, o sea, otra manera. Mejor, no había otra manera de que pasaran las cosas. A lo mejor ese día no deberían de haber llegado en el Zapri. Para mí así no es, como dice Víctor. Simplemente que las cosas ya están así como... Cualquier persona lo podría decir. ¿Qué hubiera pasado si se les hubiera pasado el campeonato? Sí, el hubiera no existe. Pero Dios siempre tiene todas las cosas en su control. Y pues hay que entender. Y nomás así para cerrar. No cerré el tema. Quisiera leer el comentario desde arriba. Dice Martín Cruz, dice... Saludos a la racita, negro. Tienes la voz de Seppi Boy. Seppi Boy. Chico atractivo. Sabe. Osvaldo Contreras, saludos. Hola, sí. Santos, saludos a Ochoa, que reforzó a 5,000 en un torneo de la Prepa 5. Pedro, Checo y Antonio y el Zapito, dice. Zapín. Saludos a... Un saludo para Antonio Rodríguez. Un saludo para Antonio Rodríguez. El fútbol forjó muy buenos jugadores en las canchas de la Infona, tardes y noches mágicas en el barrio donde sin no duda. Solo era jugar al buen fútbol, sino excelentes amigos y hermanos. En pocas palabras, una amistad que ha perdurado intacta aún con el pasar de los años. Los queremos mucho, muchachos, familia Peña Vitel. Saludos, hermano Héctor González. Igualmente. Saludos, saludos. Cuella, Ramiro Escobedo, Jesús González, Rafael. Dice, el vikingo Liud se le extraña un líder nato dentro de la cancha y jugadoras. Abraham Martín del Campo, hubiera sido solo los tres, ni hablan. Dice. Y Martín Rodríguez, saludos, hermanazo, y te encargo las calcetas. Bueno, ya nomás para que termines tú... Ocho, termina todo sí, eso. Sí, es lo que le digo, el Liu siempre fue un ejemplo dentro y fuera de la cancha, dentro por su manera de jugar, su velocidad, su fuerza, su garra, ¿me entiendes? Y eso es lo que hemos tratado de siempre emular. Esa esencia de tenerla en Babies, esa garra, esa fuerza, ese aunque vayas perdiendo, que vayas ganando, y aparte el buen fútbol, tratar de hacerlo. Pero si no se nos da el buen fútbol por X o por Y, es garra y esfuerzo siempre. Es que hay que inculcarlo no nada más en el fútbol, o sea, en todos lados, en la vida, ¿me entiendes? Y el Liu también, todo eso también lo tenía por fuera, tenía garra, era esfuerzo, o sea, él sacrificaba mucho. Me acuerdo cuando, en ese entonces, cuando falleció, que trabajaba, que la iglesia, que estudiaba, o sea, es un ejemplo, fue un ejemplo para nosotros, y después de ahí, pues una motivación para nosotros y para seguir teniendo, por decir, por eso le cambiamos el nombre a Babies, porque él como jugó con Babies, es lo que tuvo, retomamos el nombre y de ahí se quedó para toda la vida. Me gustaba mucho ver las fotografías, la tradición esa de que le daban el trofeo. Sí, hubo una temporada de que, pues bueno, a partir de que falleció, fue una temporada de muchos años cuando se mantuvo el equipo. Fue una temporada que se mantuvo mucho tiempo, o sea, que en el Zapri siempre quedamos campeones, sábados, en los nocturnos, domingos, cuando en las trancas, o sea, era llevar los trofeos a la familia y que ellos nos lo guardaran, ¿verdad? Que fuera un centro ahí, o sea, y siempre tenerlos en cuenta. De hecho, cuando el primer torneo que metimos a los Babies en el 2008, ellos nos apoyaron para sacar los trajes, porque pues éramos todos unos huercos que pues de dónde sacábamos dinero, sí, ¿me entiendes? Era lo que nos daban. Hicieron comidas, o sea, siempre nos han apoyado al 100% y, claro, o sea, los tenemos muy en cuenta y los queremos mucho a toda la familia. Una lamentable situación que se nos tocó, ¿verdad? Pero de parte de nosotros también se agradece porque siguen ahí. No sé si a lo mejor es prometerlo ni jurarlo, pero estoy seguro que un día vamos a ser campeones. De la unidad va a estar un día en la casa de... Claro, no y esperemos que sea este torneo. No sé si va a ser este, el otro, pero... Se van a esforzar para... Va a ser un día... Babies, sí. Que sienta la camiseta como... Si fuera lo único que tienen, yo estoy seguro que
Y ahí vamos a estar para celebrar. Para la fotografía. Todo lo vamos a celebrar. Voy a estar yo, va a estar mi hermano, va a estar Rubén, va a estar la familia de Lute viéndonos. Y, Pedrito. Y va a ser el mejor sentimiento. Y pues es que quieras o no, en los babies también hay familia, porque pues ya ves, vienen ellos de hermanos, vengo yo de mi hermano. Y pues yo toda mi vida, yo estoy seguro que Víctor también, aunque nuestros hermanos dejen el fútbol, lo que sea. Pero nosotros estamos totalmente seguros que aún así, vamos a seguir con babies. Orly, van a tener la responsabilidad de que si Ochoa en algún momento deja de jugar, dice, no, es que ya no me da para jugar. Sí, pero... ¿Le va a encantar o va a estar con la, el éxtasis de verte a ti campeón? Sí, claro, ¿no? Claro. No, si, él, si él no lo puede lograr, fíjate, verlo en ti. La semana pasada me gustó algo que dijo el burrito. Ya, dijo muchas cosas, pero... Sí, dijo muchas cosas. Entre, un saludo para el burrito. Saludos. Burro. De lo que se le entendió, bien. ¿Qué dijo? Burrito. Es que... Tío, burro, es, baby, burro, baby. Burrito, ¿y burro qué baby, quedó con Nancy? Es que... Siempre que fue con hubo Nancy. Hubo dos tiempos, güey. El primer tiempo, burrito lo jugó con madre. Y al segundo ya andaba bien puteado, güey. Ya, era el resto. Se chifló con Nancy. Ahí me estaba contando el burrito. Estaba platicando de que ahí tuvo un paso por los babies. Que ahí medio turbio, güey. Que... No, no entiendo yo. Muchos, muchos ex babies han hablado de que han tenido pasos turbios por babies. O sea, no entiendo a qué se refieran, ¿me entiendes? No entiendo. A veces entiendo. Dicen que las salidas... Por decir, el otro día escuché a Eru de que él jugó, por decir, con babies. Sí, por su primo Asa. Por mi compadre. Pero eres un beso. ¿Cuál? Rubén. Tranquilo, Rubén. No empieces. No estamos para reclamar. Somos gente humilde. Se me fue. Sí, dele, se fue el punto. Rubén, como quiera, viene a coger piedras, güey. Sí, pues ni modo. A lo que iba. El burrito dice, cuando Antillanos le gana la Perla Negra, dice que sus tíos, los Castillo, que juegan en la Juve, familiares que nunca le pudieron ganar a la Perla Negra en la cancha. Los Toyos. Llorando, disfrutando. Un saludo del triunfo a todos los Toyos. De Antillanos, que pudo ganarle a la Perla Negra. O sea, le ganaste al equipo del Pique, o sea, se llenaban el orgullo. O sea, porque es algo que en su momento no pudieron en la cancha, pero lo ven reflejado en un familiar. Claro. Ahora, yo veo en ustedes, Víctor, Orlando. La garra, la entrega, el ¿cómo se dice? Con la, el sentimiento, se tal pelea vez. Un balón, Orly, qué bárbaro, o sea, ¿no tienes físico, brother? O sea, para competirle la vez pasada te vi contra Israel, uno de los gantianos más fuertes, pero vas y chocas y claro. Barres, y Víctor, que es un poquito más corpulento, no te veo que te achiques con nadie, o sea, yo veo que agarra la bola y vas para arriba, agarra claro. La bola y como que tu mente siempre está ir al frente, entonces queda en buenas manos el legado y como dicen ustedes, están haciendo un compromiso de ser campeones, no sabes si este, si el próximo. Esa es la que tengo. Eso me gustó mucho. Esa es la que me gustó más. Y si lo llegan a cumplir, pues obviamente para Rubén o para Ochoa que lo vamos a cumplir. Están ahí como pilares del equipo y te felicito Rubén ahí en el solazo. O sea, nosotros que tenemos este partido es de prueba, este que viene es de prueba para él. Que tiene que mejorar, necesitas darle más zoom a las tomas para que sea más bonito. No, y ocupa caminar más porque sentado no se ve. Sentado no, por lo favor. Lo que tienes en tus grabaciones es si ya te estás exponiendo al sol, aplícate pues en la grabación, güey, porque no te estás asoleando yo. Exacto. Ese cargo. Cracks TV te da la recomendación. Güey. Sí, yo cuando me asoleo le doy zoom. Claro. Y trata de hacer la mejor. Sí, pues. Como quiera. Es pretexto, negro. Es pretexto. Ya lo va a echar los ganos. Ya lo va a echar los ganos. Se va a aplicar. Así como va a debutar el domingo. ¿Se puede hacer eso? Sí, claro que sí. Todo, en todos lados. Se puede, ¿verdad? Amigo, pues de ahí vivo yo, amigo. O sea, yo todos los días estoy dale. Que dale, no dale. Se puede con el aparato, lo tienes que hacer así. Tienes que hacerle así, hermano. Obvio. Yo te voy a decir cómo, ¿sale? Por favor, para que mejore la calidad de babies. Porque, por ejemplo, el gol de... Ah, pero viste cuando yo lo grabé, cuando yo lo grabé contra Antillanos. Sí, fue un golazo. Ah, sí, claro. Bueno, sí. Y de lejos, estaba medio lejos. No, estaba que la chingada yo, como quiera se dio con madre la jugada al centro,
Pero el gol, por ejemplo, centro de Ochoa y remate de Misa. De Misa, no sé. No, porque se ve a ras de suelo. O sea, no. Si el domingo no lo hace bien, ya. Dorito es una pieza clave. Adiós. Tenemos un nuevo fichaje para grabación. No, ni él tampoco. Dorito. Dorito es clave. Mira, para mí Dorito es clave. Te banqueamos y lo haces tú. No. Es como tú. Tú, Víctor, en tu caso es la mejor representación, güey. A ti te va a tocar tal vez, o sea, ahorita estás en una época igual que Oli y Ochoa, si llega a ser campeón con tu hermano, güey. O sea, es algo que... Ochoa de estar con la misma sensación, güey, ser campeón con tu hermano, güey, es... Claro. Disfrutando, me gusta. Un saludo a Josécito González. Tenías confianza, me imagino. Mira, sinceramente, cuando perdimos, sí me llené de lágrimas. Fue una tristeza machín. Ese traje de Atlético Nacional fue gracias a Pedro. También tuvieron a Carlitos, ¿no? No sé dónde se lo sacó de la manga, Pedro. Carlitos Muñoz. Ahí está este Poncho, buenísimo Poncho. ¿Quién es ese? Miguel Mireles. Miguel Mireles. ¿Qué está haciendo Miguel Mireles? Otro ardido. Pero es que no, pues ya sé que es baby. No sé qué le dolió también a Miguel Mireles, que nos ha festejado goles en la cara. Bueno, ¿será que no lo metían? La siguiente pregunta iba dirigida a ese tema, o sea, y esta creo que la pueden responder los cuatro. ¿Cómo es la integración de jugadores a Babies? Porque antes, como lo dijo Chua, antes el equipo base era puro Infonavit. Sí. Ahora, ¿cómo están haciendo la integración? Eso yo sí te lo puedo contestar. Te voy a decir algo. Los jugadores que tenemos, los del barrio ahorita, los que tenemos, están enamorados del escudo. De por jugar con el equipo. Que la base es... Sinceramente, que la mayoría de los que tenemos... Eso no pasaba hace mucho. Sí. Por eso eso no pasaba hace mucho. Entonces, que creemos que... Creemos y que... Y creemos que es que este equipo va a tener un poco más de identidad, un poco más de amor a la camiseta, por ser del barrio, por... Y la comienza sí. También la raza, no, porque y ahorita, uno que convive con ellos... Mira, hasta mi compo 100 salió ahí, en el Zappe, ¿no? Sí. Burrito también. Boche. Sergio, Omar Josecito, Tavo, mira Pedrito, esas orejas, nah, chinga. Ese Pedrito, yo. Omar, el hermano de Ciel. Sí, pero pues traía el viejo suéter. Ah, esa frío. Camisa yo una vez me la quedé. No, compadre, la verdad, iré con 8 y probablemente quedaron campeones. Ese Ociel, güey. Sí, eran campeones. De hecho, quedamos, por eso nos dieron. Era su plan, güey. De hecho, quedamos campeones, por eso nos dieron esa camisa. Déjalo, digo de una vez. Ociel, ya vuelve a tu casa, Ociel. Ya no estés enojado, por favor. Vuelve con nosotros, Ociel. Hubo un tiempo entre 2015 y 2016. Y luego a partir del 2017, no que se haya perdido la identidad, ni que se haya perdido el equipo, sino que simplemente, es lo que te digo, empezó a entrar raza, empezamos a invitar a mucha gente. Bueno, en ese entonces yo no estaba tan involucrado, pero empezó a entrar mucha gente de que no era por sí del barrio. Y en sí, la base de Babies, o sea, sin demeritar ni a los talentos que han estado, ni a todos los jugadores que han estado, debe ser del barrio, como siempre lo ha sido. ¿Y actualmente cómo es la integración? Como dice Orly, la base, ese felinos. El barrio, yo no sé felinos, a mí felinos o no felinos, no sé, ¿me entiendes? Okay. Pero Orlando, pues es de Linfona, Víctor es de Linfona, Kelo es de Linfona, todavía, digamos, Banda es de Linfona. Se quiere respetar el hecho de que. Queremos tratar de hacer que sea un equipo con identidad para que siempre se mantenga la base y para que nada más venga gente a reforzar. Sí, ¿entiendes? Los únicos. Es lo que hablamos del torneo pasado, no había gente. O sea, estábamos los que somos del barrio, pero por si Orlando no jugaba y no jugaba. Yo, pues, obviamente no jugaba porque, aparte que como que no me sentía tampoco tan identificado, pues también no le ponía tantas ganas como este torneo que se vio un poco más, que es cuando se deben de ver las cosas de que, oye, se va a hacer el equipo, entonces es cuando, oye, sí, pues debes de sacar un poco más la casta, el orgullo y que, ¿cómo? ¿Me entiendes? Sí. Si otros torneos estaba bien, pues no tenía para qué yo tanto meter las manos. Bien, entre comillas, sin decirlo, ¿verdad? Entonces ahorita ya que se vieron las cosas malas, pues es cuando hay que ver y ya metí un poquito yo las manos en lo que yo pude y pues de hacer un cuadro base de Linfona, como dice Víctor, como dice Orlando, que le tengan cariño al escudo, que se pueda hacer, o sea, algo bien y reforzar, ¿me entiendes? Pues de hecho, ahorita el cuadro que tenemos... El portero Linfona, Luis, es de... ¿Luis no se llama? Carlos. Es Carlitos, banda. Está Ricky, está Blas Landín. Está Víctor, Samuel. Orlando. Samuelito. Kelo, Samuel. Samuelito. Misa, que es de... Misa también es de Linfona. Ochoa. Abelardo es aledaño. Bueno, es que yo siento que Babies también... Abelardo.
No se vio. Rubén ya está a punto de pasar a ser el segundo de este programa, güey. Ah, no, ¿qué? Tercero. Te cantas. pero se agüitó. No pasa nada, güey. No pasa nada. Ya, güey. Di perdón. No se ve, se me hace ir a. Ah, no salió, es cierto. Ya conoció el. No salió. No está saliendo. Trae el trapo. Ya, tú también, chinga. A ver. Se me hace que Rubén lo vamos a mandar por un seisito. A ver, para limpiarla. Órale, güey. Un momento. Te van a salir ahí. A lo mejor la de Baby sí sale a la tirada de Cheve de Rubén. Ah, esa sí va a salir. Pero ahorita aquí no está saliendo. Te van a salir en los comentarios esa. Ah, por si sí siento, porque no está, güey. Si no, ya te estarían cayendo de... Mi mejor amigo Orlando. Dice Kelito. Si ¿quién dice? Ah, un saludo para mi compadre Kelito. Kelito. La neta, mi compadre. Págame. Me quería pegar, Kelito. Feca. Kelo, págame los 200 pesos, porfa, ¿no? Te estás sí es cierto, Kelito. Nos apostaste, felinos cocodrilos. Sí. Salió vencedor, felinos 3-2. Bien sordo. Con varios penales parados por mí. Espero que mañana tenga la palabra el viejo y me pague. Así es. Eres un buen amigo. Lo esperamos, Kelito, para comprar algo, ya sabes, ahí le caes la casa. Saludos a Romo, que está en la... Un saludazo a Román. Uno también de los mejores jugadores de la historia, ¿sabes? ¿Qué es eso, Romo? Cosa que jamás... Romo iba a la Infona a darnos una cátedra de fútbol. Así de simple, se enojaba. Y su hermano Polo, un saludo para Polo también, lo defendía bastante porque le teníamos que pegar a Romo. Porque era de hecho, creo que todavía es imposible casi quitarle el balón. Al menos que él se equivoque, lo va a soltar. Pero es ya, o por temas físicos que ya se cansa. También. Pero antes... A usted no le tocó verlo, güey, pero... A nosotros nos daban baile. Yo tenía 17 años y me daban baile. Pues a mí me han dicho, ¿verdad? De que Pedro, Roma y eso. Pero pues yo les digo, yo nunca los vi jugar. Porque nunca... Eso, no, eso. Es que no has visto... No, pues estaba muy chico. Y no, no, o sea, yo siempre les he dicho... Si no viste jugar a ellos, nunca viste un verdadero nivel en Sabina. Si no ha habido. Si Cracks TV hubiera existido en aquella época, pues, podrían ver lo que eran capaces de... Es que, es pues, ¿de qué sirve? De que, o sea, está bien de que todos te platiquen porque, pues, todos lo conocieron jugar, pero, pues, uno que dice, no, pues, no lo vio jugar. Pero si has visto unos goles, ¿no? Que... Nomás he visto uno de Romo que, no sé si es de... el que le hace el borrego del Tec. Sí, que lo jala y le pega, no sé cómo se llama. La descuartizadora. Fue un golazo, Romo. Me mamé ese día. No, tampoco. A Pedro yo le vi algo que le metió al día. El problema es que a mi José nunca te incorporó. Con ellos, sí, porque a la vez no me dejaban y pues no, pues estabas morrido. Pero es que estabas muy morro, güey. Pues era pues de la misma edad de hoy. Ya Pedro sí alcancé a verlo. Pero nunca los alcancé. Y Pedro, la verdad, no, otro rollo. Ya cuando empecé a verlos a jugar a ellos fue cuando ya inicié en el campo. Actualmente se juega, podemos decir que nosotros que somos de la Infona, probablemente ahorita Pedro ha sido el mejor jugador que ha salido de la Infona. Eso sin duda. Y probablemente ese equipo era de lo mejor que ha habido en Sabina. Pero no le hice la final a la vez. Incluyendo no era tan rápido, ¿no? No era rápido, era no hacerle nada, ¿no? Tenía una cadencia, güey, pero para quitarle la bola. El tiro libre era garantía de gol. Yo me acuerdo mucho. Qué triste que no vino. La bola. No sé, un poquito. A Chile, sí, pero... Desvía el zapatazo de donde fuera, de donde fuera. Eran tiros muy, muy, muy buenos. Sí. O sea, ¿qué dices tú? Bien, pues, ¿qué onda? Y o sea, es un privilegio. Y también tuvieron un goleador nato como Juan Luis, güey, el güero Juan Luis. Ah, no, Juan Luis, mi respeto. Luis. El mejor delantero que ha vestido la camiseta. Tuvieron jugadores buenos para poder ser campeones en el campo. Por eso va a ser una satisfacción enorme cuando Víctor y un servidor. Espero que me toque. Y más los felinos, obviamente. Y les voy a decir, esto es un... Juan Luis sigue jugando con nosotros. Juan Luis, más que... De repente va, de repente. Por su trabajo, pues sí. Este es una responsabilidad para ustedes, o sea, Babies tiene que ser campeón, o sea, yo no me quiero morir y que no sea campeón, no mames. Escucha, sí, o sea, a la vez está bien, pero a la vez, pues, o sea, cuando ellos también tuvieron su oportunidad de cuando estaban en mejor condición de jugar, pues ahorita ya no nos la dejan a nosotros. No, Víctor. Es hasta ahorita. ¿A quién? Pero eso es bueno, ¿sale? Porque quieras o no. Tuvimos a Choco y a Changuín. Un torneo a los dos. Sí.
Pero y... pues es lo que te digo, es lo mismo, es lo que vamos, o sea... Jugadores buenos, Baby, sí, siempre ha tenido. Exactamente, estuvo la, es que lo que te digo, la semana pasada estuvo la Fly, estuvo Aldo, estuvo... Me faltó consistencia Burrito, también, ¿no? O sea, jugadores que estuvieron en Baby, que están en Tianos, que han sido campeones con Tianos, o sea, buenísimo. Obviamente hemos tenido muchos jugadores buenos, pero... Resalta a Baby hay que saber quererlo, hay que saberle agarrar cariño a la camiseta. Es difícil, porque hasta hoy te has dado cuenta, hemos llegado a 3 finales que hemos perdido. O sea, que es un amor que te... Es difícil tener un cariño a los Babies. O sea, para jugar con Babies, sentir la camiseta, tienes que saber ganar y perder. 3 finales, que es Pandilla, Antillanos y también. Pero en el campo, sí, con récord de gol. No, dos. Pandilla y sí. Primer torneo que lo metimos en 2015, la Baby 2.0, cuando lo metimos directamente a la final, primer torneo, perdimos con Pandilla y luego este que perdimos con Pandilla. Dice Daniel Garza, saludos a todos, buenos para pistear la negra. Expulsado. Un saludo a la galleta. No, mi compadre Rubén ya venía 3 puntos. Ya venía. Gerardo. Sí, porque no, este nivel que trae ahorita no creo que con 2-3 latas. Gerardo Sánchez, Alan, dice, habla recio, Orly, no te escucho. Es que se está apagando el micrófono. Dice. ¿Está oscuro? Sí, se apaga, sí. Ah, son las pilas. Okay. Dice Blas Landín. Blas Landín. Hay que hacer un comentario de Blas, güey. Espera. Actualmente. Blas, eres nuestro vigío adentro del campo. ¿Qué pasa, güey? Y te apreciamos demasiado. Si tiene 26 años, güey. Blas, yo te hice gente. Blas ha sufrido con nosotros y ha batallado con nosotros. Blas Landín es un comentario que se escucha mucho y en este programa se ha escuchado. Probablemente de los mejores o el mejor centrocampista que hay en primera fuerza. Suele mencionarse mucho. Cuando vino Piqui comentó que siempre le hubiese gustado que jugara Blas con la perla. Ahorita ha bajado un poquito mi compadre el nivel por... Es lo que te digo, son situaciones diferentes. O sea, hay prioridades, hay cosas. Primero. Pero Blas, cuando quiere jugar... Era esa foto, güey. Cuando no tenemos a veces a Blas adentro del campo es muy difícil. No, para nosotros Blas es nuestro está máximo referente. De hecho, esa vez que perdimos con Tantiano, Blas no estuvo. 5-1. Está Rigo, está La Papa, está... ¿Zapiño? Chagá. Chávez, era un Chávez. Rigo. Chávez. ¿Quién es el de la esquina como al lado de José? El bicho. El de arriba, el sapo. Toño Rodríguez, un saludo. Perito. Era jugoso. Homero Garza. Blas con ropa porque no cabía en ese equipo. Blas. Chagal hizo campeón a la Fomiste. Sí. Chagal era muy bueno, güey. Era un defensa. No. Era un tanquecito. Pero lo hizo campeón de portero en una tanda de penales. Sí. Increíble, yo lo vi. Está agradecido con Chagal. Fácil. Siempre le sacan que están ahí. Don Chagá. Dice Blas jugoso. Blas Landín dice, ya duerman al negro Rubén. La Lava nos está viendo. Un saludo a Lava de los poderosísimos Cosmos. ¿Quién ha hecho? ¿Es Bissel de abajo, no? Sí. Quelito dice... Igualito Samuelito. Quelito, mi mejor amigo Orlando. Un saludo para Quelito. Que no se quiera esperar es otra cosa. Efraín Garza, un saludito para mi compadre Ochoa. Un saludo para Saludos, Mayín. Domingo a las 12, dice, perro. Van a ganar, perro. Saludos a mis panas Orlando y Víctor. Héctor González, saludos para el Víctor y Orlando. Un saludazo para Mayín. Un saludo para toda la banda. Alan. Sí, yo sé que no te quería decir. Compadre, Alan. Yo sé que no te quería decir, Alan, yo sé lo que hablamos, compadre. Yo sé que usted va a volver un día. Alan, nosotros. Bueno, quiero decir algo. Yo que para todo, por decir, todos los ex-babies que en realidad le han tenido cariño al equipo, incluyo Burrito, incluyo Aldo, incluyo Alan, incluyo a otros muchos jugadores, a Eru, o sea, no me cansaría de determinar, todos tienen las puertas abiertas, sin todos duda. Quisiéramos, es lo que les estoy comentando ahorita a todos, queremos tener una base del barrio, queremos tener gente que sabemos que nos va a durar años y años. Así pero es. Por decir, puede volver un ejemplo, un Eru puede volver y en dos turnos sabía, ¿sabes qué? Voy con la hacienda, ok, pero nosotros seguimos teniendo una base, ¿me entiendes? De hecho estaría con ganas que hicieran esa planteación de vamos a ser campeona baby, o sea, hablar otra vez con ciertos jugadores, como si armarlo y dar la corona y algo así. Porque realmente el objetivo es el campeonato. Un trofeo sí se lo merece. Ojalá y se nos dé pronto, tío. El objetivo siempre es el tengamos 7 empates, tengamos derrotas, hayan goleado. El objetivo de este torneo es quedar campeón. Pero no, te voy a decir algo. Es mejor quedar campeón con los
que tú sabes bien quién. Sin duda. Así claro. Es. El quedar campeón, bueno, el quedar campeón con tus amigos, no hay nada como eso. No, 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 pero sí, claro, claro, yo a lo que me refiero, pero por si el torneo pasado hubieran quedado campeones, yo me hubiera sentido igual el gusto como si hubiera jugado, ¿me entiendes? Imagínate ahorita que estoy jugando. Sí, Simón, tienes toda la razón, Víctor, y de hecho hay dos comentarios sumados a lo que dice Oscar Valle cuando vino, comentó dos cosas relacionadas a lo que tú dices. Dice, principalmente... Yo cuando fui campeón, hablándose de Oscar con Real Sabinas, dice, a mí me tocó ser campeón con puros amigos de barrio, o sea... Eso es lo gente mejor. Que, dice, no, y además, no. El segundo punto, yo cuando... Él dice que jugó en Antillanos, cuando salió de Antillanos, dice, es que también hay que buscar competir, o sea, hay que buscar darle... Sí. O sea... ¿Cómo se dice? Juego al equipo a ganar ahorita, que en ese caso, exacto. Antillanos... Sí. Y a nivelar el nivel de primera. Los mismos cuadros que quieren competir. Que la quiero agarrar. Mira, cuando los babies se están desarmando. Ese punto. A mí, sinceramente, me invitaron ellos a jugar los Antillanos. Ese punto es importante, güey. Y yo se los agradezco. Desde ahorita les digo a todos, a Enrique, a todos, a Lalo. Me abrieron las puertas y es un agradecimiento que yo digo. Para que me abran las puertas porque, pues, quieras o no, pues, uno juega bien o algo, tiene garra y eso, y pues, sobre todo la amistad, ¿me entiendes? Y se los agradezco otra vez, como les digo. No, la verdad es. Pero, como dices, sí, tienes razón, tienes que buscar a veces. Con tu mismo equipo, competir en ese torneo, porque si no, como todos me decían, te vas a ir y te vas a ser más fuerte. Vas a apuntar. Claro. Y no sientes lo mismo tampoco. Yo no me fui. Yo sí, yo pienso. Cuando yo me fui con Jackie, no fue. O sea, cuando me iba a ir, no era porque quería, pues. Sobre todo, a mí me dijo mi hermano, ve a donde te sientas cómodo y te traten bien. Y que vayas a jugar. Sí, obviamente, y a lo mejor en todos los equipos me van a tratar bien. Voy a adelantar un poquito una pregunta que solemos hacer al final, dale. Pero va a surgir. Dale, termina. Y ya fue cuando, pues, yo sí acepté con Jackie. Yo cuando... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ese fue hace mucho tiempo. Estaba dormido. Te ves más viejo ahí. Está más viejo ahí. Está más viejo. 37 tenía. ahí tenía 20. Benjamin Button, negro Button. Es que es el peinado. El peinado. Vamos a hacer una edición. No te favorecía. Eso nunca pasó. Ahí tenía 20 años. Pero me has dormido. Qué ruido. Esa fue buena de la producción. Fue buena. Hombre del partido, es que producción. Buscó gole, Rubén Martínez. Sí, eso no. Sí, sí. No. Pero ahí tenía 37. Nos hackearon. Mira, lo que iba es, esta pregunta la solemos hacer de cierre y está muy interesante porque cuando vino San Pancho, respondieron no. Cuando vino Antillanos, respondieron todos sí. Vamos a decirte que están babies. ¿Quieres que te lo diga de una vez? No, deja que te hagan la pregunta. Oye, al final. No, pues dame chance, déjame, te pregunto. Okay. Dime. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Antillanos va a ser 4 veces campeón este torneo o no? Yo te voy a decir algo. Ahorita están jugando chido, juegan chido. Pero de mi parte, este torneo no es de ellos. De mi cuenta, de mi cuenta corre de este. Ten en cuenta que es una pregunta que entra como sí o no. Sí, no. Por mí no. ¿Ochoa? No va a quedar campeón. Antillanos es un equipo muy, muy, muy bueno que yo respeto bastante. O sea, se han ganado todo mi respeto. De hecho, yo jugué con ellos en la prepa y quedé campeón con en la prepa quedé campeón con ellos. Cuando eran los Antillanos viejos, estaba el Tom Fierraf, ¿no? Sí, los primeros, la Barbie, todos ellos. Es un muy, muy buen equipo. Te voy a decir que no, porque tengo la esperanza de que nosotros vamos a quedar campeones. Pero si no estuviera yo te lo firmo, que sí. Pero yo tengo la esperanza de que Babies vamos a retomar el buen camino. De hecho, la única persona campeones. Fue un camarada que vino de la Foviste. Ah, sí, Cango. Cango dijo, ¿tú con madre? ¿Campeón Antillanos? Sí. No, pero no. Fácil. No me la voy a complicar. Le tocó primero. A ver, dale. Como Rubén, es que Antillanos ahorita lo ven en el top 1, ¿ok? Muy buen equipo. Es el top 1, ¿verdad? Ahorita al que le preguntes te va a decir, ¿ves campeón Antillanos? Sí. ¿Lo ves en la final? Sí. Tal vez sí lo ves en la final. Sí, en la final sí. Sí. Pero te voy a decir algo. Si le juegas al tú por tú a Antillanos, ¿tú los encierras a Antillanos? Antillanos
Empieza a jugar. Yo se los digo. Mándalo a las horas, por favor. Yo se los digo. Sí, sí. Tengo buenos amigos. Tengo a Lalo. Lalo es un amigazo. No, es un... Mis respetos para mi compadre porque juega. Pero te voy a decir algo. Antianos, si tú cubres a sus factores, ya no juegan a nada. Te voy a decir algo. Para mí, ahorita nomás, el factor de Antianos hay tres. Bueno, hay cuatro. A ver. Es Rafa, Kevin. Mira, hay cuatro factores ahorita para mí. Es Rafa, Abiel, Lalo y Kevin. Oye. Su defensa para mí, sinceramente, yo no me creo tampoco la gran... Me encanta. Pero una de sus cosas... La herida de Castillo. Me encanta lo la que la defensa de ellos es un poco débil. Me encanta lo que dice Víctor. Dele chance a Víctor. Eso. Misa, Poncho, Fly. El viernes pasado. Israel. Son buenos. Son buenos. El programa. Pero si Fly tú no sabes jugarles con madurez y con cabeza fría, les ganas. ¿Qué pasó en ese 5? Fly no trae nada. No, me encanta tu comentario, güey, porque... Todo lo que vive el Moreno pasado, no es nuestra responsabilidad. Pasado, wey, fue justamente... hay un, no te creas, un comentario, un rumor que suele mencionar que se viene, que dicen, es que Antillanos el punto débil es la defensa. Y le preguntamos a Burrito y Burrito dice, no, pues sí, es que... No, los hizo garras burro. Dice mi compadre negro, es el único negro, ahí está el pozo, prácticamente. Se dio un balazo en la pierna. Pero saliendo del baño, fíjate que quedamos empates el último juego. Sí, Israel es un muy buen jugador, chilena, o sea, tiene... Claro. Tiene fuerza, tiene visión, o sea, tiene cabeza para jugar fútbol. Yo recuerdo, porque... Bueno, yo no lo conocía antes, empezó a jugar en el Zapri y como que él no estaba acostumbrado desde chico a jugar fútbol, entonces se le fue poco a poco. Me acuerdo cuando jugó con Yaquis, también nos hizo un gol que nos sacaron empatamos y nos sacaron por posición cuando él jugaba con Yaquis, no sé si recuerdan que jugó con Yaquis, y luego ahora y creo que también fue chilena, si no mal recuerdo. Ah, sí. Entonces, ¿fue campeón con Yaquis, no? El último campeonato creo que sí. De Yaquis, él metió el gol del empate para irse a penales. Y este juego, o sea, que nos metió el gol de Chile también, o sea, Real es un muy buen jugador, ¿me entiendes? Claro que obviamente va a haber delanteros que a lo mejor le pueden pintar la cara o le pueden hacer una jugada o algo, pero por experiencia, sí, por fuerza, por presencia. Y ese que ahorita está lastimado, mi compadre. No cualquiera se le va a arrimar. Es claro. Y es un jugador que... Es muy buen jugador. Claro. ¿Y por qué es titular? Es un jugadorazo. O sea, ¿por qué es titular? Al equipo. ¿Por qué es titular? Nosotros comentamos, güey, no sé si ustedes conozcan a Jarocho, a Jonathan. Sí, sí. Fan de felinos, Jarocho. Tiene la invitación abierta. Jonathan. Sabemos que no juegas mucho, aquí vas a jugar. Es muy buen defensa, güey. Y lo tiene en la banca, güey. Aquí lo esperamos, Jarocho. Y va todos los domingos. Don Felino también lo esperamos volver. Sí, lo hemos visto. De hecho, esta temporada yo hablé con José, le dije, me invita a Eric, perdón, al Jarocho chiquillo. Le dije, Jonathan, pues es tu amigo. Le dije, casi son novios. Le dije, invita. Le dije, porque creo que teníamos, porque desde el torneo pasado no es titular. Y luego está Asa, güey. Asa y... Ah, pero mi compadre, sí, claro. Mi compadre ahorita estaba batallando. Jarocho y Joe se besan. Mi compadre ahorita está batallando en ir a jugar por el trabajo. Pero también, o sea, igual Asa es... O sea, en el equipo sí nos hace mucha falta él, nos hace mucha falta Poche. Es una defensa muy muy fuerte que puedes analizar ahí, que ahorita no tenemos en el ejemplo. Claro que Samuel es muy bueno, Ricky es muy bueno, pero le falta un poco más de experiencia y un poco más de fuerza, un poco más de visión, ¿me entiendes? Mira, pero como con ese todo está bien, ahorita todo está bien. El 5-1 cuando nos ganó Antianos, está bueno, se respeta. Nos ganaron de ley bien. Pero yo siento que la verdad hubo mucha carencia defensiva nosotros. Y faltó Blas. Hay muchos jugadores nuevos los que teníamos. Para mí se pusieron la mayoría nerviosos, porque al momento de que, pues, Antianos ahorita, pues, es el campeón. Sí, tricampeón. Sí, claro. Por eso, varios jugadores de nosotros se pusieron nerviosos. Nuestro portero nunca había jugado tampoco en el campo, o sea, es cosa que ahorita nosotros estamos intentando... Córtale, mi chavo, dice. Muten al negro, dice. Intentando jugar. Como el 1-1. Efren dice, muten al negro. Se vio el cambio en el juego del 1-1 contra el 5-1. Sí, pues ahora sí. Ahí es Efren. ¿Por qué? Porque ahí sí nos pusimos picudos, ahí sí nos pusimos... Es que... Es cosa que no nos pasó. Sí. Yo me incluyo, nos achicamos en ese juego. Nos achicamos en ese juego. Y era la revancha de la final pasada. Sí. O sea, ahorita ustedes tienen que tener presente. Antillanos es el rival que les ganó. Sí. Y los encuentros ante ellos es la revancha de la final. Aún tiene una posibilidad más, pero quiere decir que en la final les ganaron 1-0.
Después les ganaron 5-1 y después empataron a 1. O sea, van 3 partidos que no pueden vencer Babies Antillanos. Sí, sí. Queda sí. una sí vuelta más. Vencido, pero o sea, no, estoy hablando de los últimos 3 resultados. Sí. Sí, sí. Queda una vuelta más. La último ganado fue la tercera vuelta del torneo pasado. Sí. Que le ganamos 1-0. La segunda. Queda una vuelta más. Así que. Sí, lo mencionamos. Mínimo. 0-0 y 1-0. Mínimo hay que sacarse la espina en este torneo. Sí, claro, 100%. Hay que sacársela. Y no nomás en las jornadas, ya sea donde nos toquen, ya sea en. Así es. Yo siento que no hay que presionarse en las jornadas. Simplemente que cuando. O sea, es decir, que el momento para nosotros, como lo han dicho, es de aprendizaje. Ahorita es para nosotros visualizarnos bien para el siguiente. El objetivo es ser campeón. Sí. El objetivo claro, siempre va a ser campeón, pero sabemos lo que está pasando, sabemos lo que pasó antes de que empezara el torneo. Exactamente. Entonces, sabemos que puede ser de que puede ser acoplamiento, pero el objetivo sigue siendo, si se nos da, obviamente vamos a ser campeón. Sí, obviamente si llegamos a una semifinal, a una final, vamos a dar el todo por hacerlo. ¿Me entiendes? Pase lo que pase, sin nos duda. Vamos felices. Vamos a terminar la pregunta. Orly, ¿campeón Antillanos o no? Yo la verdad es que pienso que no, porque vamos a dejar todo para que eso no sea evitado, bien, para que no pase. ¿Sí o no? Campeón Babies. Muy bien. Lo decimos por dos cosas. Principal, como dice mi carnal, cuando vino los invitados de la Fovista, un saludo a Nelson González, a Jando y a Kangu. Nelson se le preguntó y dijo, sí. Jando dijo, yo creo que no. Kangu dijo, sí, fácil. Campeón Antillano. Ahora, 3 veces campeón es algo complicado de hacer. Yo creo que el último que es la perla, es el único que lo ha hecho. Creo que la final más regalada que han tenido fue la de nosotros con esa. No me digas eso, güey. No, yo no pienso eso. Por ellos. Ah, pero yo no pienso eso. Pero es que no puedes jugar solo el autogol, yo siento. De hecho, yo le pongo más peso a Titi. Que a Cuate. Por la jugada. Porque justo. Titi, cuando ve el balón, pero es que, como que encogió la mano. Sí. O sea, no. Bueno, yo he visto reacciones felinas de Titi. Puro felino. Una vez se le ha aventado así como Superman. ¿Sí? Pero nomás lo hizo así como. No se lo esperaba. Es que fue no se lo esperaba. Yo sé que fue muy rápido. Yo te voy a decir algo. Yo creo que si en ese Cuate no le daba, cerraba burro, ¿no? Titi o. Ah, no, sí. Yo le platico a mi carnal. O sea. El autogol era muy factible porque la otra era despejarla de primera, güey. Pero venía muy brava la bola. O sea, tenía que ser de zurda, así como venía. Porque si la dejaba pasar, cerraba un delantero. Sí, fue algo que pasó. Y mi carnal lo ve porque nosotros tuvimos la toma de la portería. Esa que ponemos como Spider-Crack, que se ve con madre. Que nos han dicho muy buenas palabras de esa toma. Sí, está muy buena, la verdad. Al ponerla ahí, güey, mi carnal la ve en cámara lenta, ve la toma y dice, es que pudo ser más. El pedo es... Cuando tú lo ves en repetición, es muy fácil comentar, güey. Claro. En el momento. Sí, si no te lo esperas. No, en los cuartos de final, no sé si te acuerdas, Darío, contra todos en una jugada donde venía el balón casi en la línea y lo que hice fue yo la despejé. Pude haber metido autogol, pero el balón se fue hacia arriba y pegó en el travesaño y se salió. En el 7-0, ¿viste? Sí, pero no íbamos 7-0. Íbamos 0-0. Y si la pones. Y esa vez no me sentí con ganas porque cuando salió un gol de la raya. Sí, sacaste un gol. Pero ahí. Déjame muy difícil. Pero si la Titi, si la pones en balanza, en lo que hizo, por decir, en todas las finales y a lo que pasó en ese juego, o sea, está arriba. O sea, Titi. No le estoy cargando la responsabilidad. Te estoy diciendo que yo. Digo. Ponle a cuenta. Yo no, pudo haber hecho. En esa jugada específicamente. Me la pones y me dice. ¿Cómo ves esa jugada? Sí la puede parar. Se puede aventar. Sí. Era parable. Es simplemente la opinión de... Se perdió. Se marca este Carlito Muñoz, la misma cuando pierde en este torneo, Antillanos ha perdido nomás con la perla. No. Igual, un tiro raso, y siento que Carlos nomás como que no lo esperaba, la recorrió. 8,000. La metió Alan. Un saludo para nuestro tío Rubén Muñoz. Martín Cruz dice, es que en el segundo partido ya jugué yo. El Sabinero dice, ¿ya andan pedos? Un saludo para Tomfi, licenciado Antonio Espinosa, de los fundadores. Ya lo invitamos. Un saludo para el Buffy. Venancio. Venancio. Está Venancio. Sabinero, ya sabes. El Sabinero, próximo invitado. No, ya lo invitamos, pero me dejó en visto. Va a venir. Pero él nos echó la mano para que esto fuera. Apenas en tiempo de frío para que se pueda poner la cabezona, ¿no? Se ponga la máscara. Nosotros, como quieran, no decimos los secretos del Cracks TV. Muchas veces nos dicen cosas fuera de cámaras y eso se queda nada más aquí entre nosotros y
Y obviamente... Pues, eso cuando producción lo corta y sale ahí en vivo lo que están comentando. Sí, sí, porque realmente nos han dicho cosas fuera de... Está bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Ahorita vengo. Se acabó el programa. ¿Qué no me he cargado? Ponlo ahí. Oh, bueno, ya me ganaron de perdido. Chusa, excelente. A ver, ¿dónde está el No, pásale. No, pásale. Pásale, ¿Puedes o no puedes? Te acompaño. Sí. Pilas con la escalera. Mira. Pues a lo mejor sí, pero no pasa nada. Ah, el negro está... está entrenado. El negro está corroído. Deja un bol baño. Está corroído. Mira, no mames. Güey, ¿para qué crees que está el cartón aquí, güey? ¿Para qué ya se echen? Chusa. A ver, Víctor, en esa jugada que te estoy diciendo, ¿cómo te sentiste durante el partido o fue ya después que te sentiste mal por la jugada y que pudiste haberla tocado a la izquierda? Venía toda la raza de Vegas. Ya me pesó cuando lo vi en el video. Pero pues ya cuando me lo empezaron a reclamar y a decir. Pues sí, tienen razón. No levanté la vista y pues de los errores se aprenden. Si tuvieras la oportunidad ahorita de esa misma jugada, ¿qué decisión tomarías? No, mil veces. Es que, mira, yo te voy a decir algo. Te la das a Orly, ¿no, compadre? Yo te voy a decir algo. Yo en esa jugada... Orly, pero te pongo en situación, güey. Si te lo hubiera dado y le hubieras fallado, güey, te hubieras sentido... Bueno, ahí va otra cosa. Pero, tienes razón. Es que Víctor a lo mejor se echó el compromiso de él querer ser el héroe y a lo mejor quedó como villano. Pero yo la verdad es que aprecio el valor que él tuvo porque yo no lo hubiera tirado, yo lo hubiera pasado. Era cosa... Pero, pues, es lo que todos dicen, que a lo mejor yo quería ser... Pero, pues, no, o sea, yo... Pero es que es normal también. Sí, pero también tiene que ver la diferencia de la posición. O sea, tú quieres más... ofensivo. Exacto, porque es Orly, extremo. Es que, Orly, al ser medio, dice, yo la suelto, güey. Sí. Tú dijiste, si la meto y... Es que a lo mejor, yo tengo a lo mejor un poquito más de visión que Víctor, pero él a lo mejor tiene más habilidad en el aspecto de individual, pero yo tengo un poquito más de visión. Y él le pegó porque él se sentía seguro. Agarró yo a lo mejor lo hubiera pasado porque hubiera levantado tantito la cabeza. Pero, o sea, no yo... se sabe. Yo no se lo recrimino jamás y a lo mejor al principio va a comparar, a lo mejor hay al principio. Hay gente que sí me echa. Hay mucha gente que todavía te siguen diciendo. ¿Me estás escuchando, Pedro? Pedro, donde sea que estés, hubieras venido. Y te voy a decir algo, Pedro. A nosotros, güey, que nos tocó transmitir la final. Y yo voy a ser honesto. Simón. Pero va a regresar, tranquilo. Yo les voy a ser honesto, güey. Y no, espero que no me lo tomen a mal. Pero desde que antes de que iniciara la final, mi canal me dice, ¿qué te gusta, güey? Le digo, sinceramente, no creo que Babies meta gol. Va a ser campeón antillano. Mi canal decía... Yo creo que vamos a ver penales, güey. Hubiera estado mamalón, güey, ver penales. O sea, si nos hubiera tocado una definición por penales, ya me hubiera gustado poder preguntarte ahorita, ¿qué sentiste, Víctor, en esos penales? Si hubiéramos quedado empate, ¿sí iba directo a penales? No, es... Sí, son penales directo. Creo que en el reglamento dice. O sea, imagínate el poder en estos momentos. Está complicado, también hay que hablar mucho de todo ese tipo de reglas. ¿Tú crees que es mejor tiempo extra? Claro, hay que hablar todo. Hay muchas reglas, por decir, en la liga, hablando de eso, de irte directamente a penales. No sé, a lo mejor, ¿estamos hablando lo tonto o si es así? No, sí. Es así, bueno, hablando de eso, hablando de los jugadores de primera, segunda, o sea, hablando de todo eso, hay muchas reglas que se podrían modificar y que podrían ser parte... para ayudar a mejorar el fútbol en el campo, en la liga, o sea, en muchos sentidos, haciendo tipos de detallitos, lo puedes mejorar, ¿me entiendes? Ahorita vamos a tocar ese tema, tienes toda la razón, Ocha. Sí, siempre, bueno, no sé si nos ha tocado ver programas de... Sí, claro, sí, lo seguimos. Hemos mencionado varias veces ese tema que acabas de resaltar y ahorita nos enfocamos directamente en ello. Ahorita, como, digamos, ustedes que son subcampeones actuales del torneo, ¿qué creen que puede significar para cualquier rival ser campeón y cortar? Por decir, mi carnal dice lo de Burrito, que dice, mi familia nunca le había ganado, nunca había sido campeón y ahora le tocó ser campeón contra la Pera Negra. Imagínate cualquiera de los 10 equipos restantes, sumándolos a ustedes, que puedan decir, le cortamos un tricampeonato antillanos. Yo la verdad pienso que se deja de lado ese sentimiento de como pensar en antillanos. Yo siento que ya...
llega ese bien colectivo y dices tú, a mí qué me importan Tillanos, o a mí qué me importa la Perla, sí, o la, claro, pandilla. 100%. Porque tú piensas 100% en tu equipo y dices, el campeón soy yo y no yo me podría, importa yo haber perdido. Yo podría jugar la final contra el equipo que tú quieras por no desmeritar a ninguno. Y yo, el sentimiento, exacto, sería el mismo, ¿me entiendes? Aunque, yo, por ser campeón con el equipo. Con el equipo que amas. El simple hecho de decir que es una final. O sea, el simple, sí, hecho de a decir mí, que vas a jugar una final. Realmente. No importa el equipo que esté. Jamás me importaría contra quién fuera, sí, la final. A mí no me, jamás, importa tampoco. Jamás. Puede ser pandilla, perlantía. Quien sea. Ahorita mientras tengamos el trofeo del primer lugar. Uf. Para mí son unos equipos iguales todos, son normal. Ahorita Antillanos es Antillanos para mí. Sí. Pandilla es pandilla. Cada quien tiene su historia, pero cada quien tiene sus por su lado. Y claro, ahorita es, sí, babies, como que no importa. Y ahorita quién para mí el equipo ganarla que esté en la final es... Tiene bastante, o sea, razón, Víctor, no, en ese aspecto. Rival. Y, sí, y es a lo que, o no, sea, por... este torneo, no sé tantos porque no estaba tan familiarizado torneos pasados, pero creo que este torneo en sí, a como cuando estaba acostumbrado a jugar más seguido, está muy parejo, o sea, de, sí, todos los equipos. Sí, sí, sí. Todos, o sea, los equipos. Aún paso teniendo... aquí está, güey. Aún teniendo... No, Tecate, no sé si... Ah. Aún teniendo en cuenta que, por ejemplo, Real Sabinas, que es penúltimo, y Quique es su último, juega muy bien. No, Real Sabinas. Claro. Los fíjate jugar, los jugadores que sin duda. Real Sabinas le puede ganar a Real, la Perla, sí, ¿me entiendes? Sí. Real Sabinas, que de hecho, van. Entrando, yo, se me hace que si Real Sabinas es uno de los primeros ocho, es un equipo que... Sí, no, ya no te... Igual que la Fobi, güey. La Fobi entra como octavo y... Fíjate, yo no sabía ni siquiera que Real Sabinas estaba penúltimo lugar. Yo la verdad no sabía eso. El equipo que esté puede ser campeón ahí. Trae muy buen equipo Real Sabinas. Claro. Pero ahorita trae una racha. Así como la traen ustedes, pero chinga. Pasa. A ustedes lo que les benefició fue que empezaron fuertes. Sí. Pero, sí, sí es. O sea, pues es que es como todos. Y son situaciones, es lo que, sí, te digo. Yo te puedo decir, por si tú me preguntas, el empate contra Dorados. Yo te puedo decir la situación de ese juego. El empate contra la Hacienda, te puedo decir la situación. Son situaciones que se han presentado en el juego. No, obviamente presentamos mal juego, o sea, fallaste una, o fallaste, por si un ejemplo contra la Hacienda, fallamos como 5 o 6, que pudimos haber quedado 5-2, un así ejemplo, y no haber empatado 2-2. Y sí, contra Dorados, no fallamos, simplemente las dos que tuvimos son las dos que metimos, ¿me entiendes? Claro. O sea, Dorados nos pudo haber metido 4, un ejemplo, y haber quedado 4-0 o 4-2. Uh-huh. Contra Dorados tuvimos 2, las dos las metimos. Contra la Hacienda Soccer, un ejemplo, tuvimos 5 y metimos nada más 2. O sea, son situaciones de acá, juego, que se nos ha dado el objetivo. De bueno, pero que con... no hemos perdido tanto, o sea, somos el segundo equipo que menos ha perdido. Y con quitando diferente a... Perdón. El tercero, no, sí, el tercero. No, el segundo. Porque equipo. No, el tercero, porque el que más aprende es Antillanos y luego la Perla y luego nosotros. O sea, tenemos muchos empates, pero pues si también hemos empatado contra equipos buenos, vamos es a ver cómo nos va a tocar. Por si perdimos contra Pandilla 4-1, no me tocó estar, vamos a ver cómo nos toca contra Pandilla. A la Perla le ganamos 4-1, pero no es la misma Perla a la que le ganamos 4-1 contra la que vamos a jugar esta vuelta, es ¿me correcto entiendes? Así es. Entonces, son situaciones bien diferentes que me da gusto que en primera fuerza se esté viendo ese nivel, porque si te pones a ver la tabla, el que está en 7 se puede subir hasta tercero o hasta segundo. En primero y segundo están un poco despegados, pero del 12 al 3 cualquiera se puede ir subiendo y bajando, y es lo que hemos estado viendo en otros jornada tras jornada, de no perder tantos puntos porque nos pueden brincar, sí, ahorita... la Hacienda, Pandilla, de hecho Pandilla ahorita creo que no, el torneo que está muy con nosotros, sí, está muy parejo. Hasta el Benjamín el Cosmos, que como tú dijiste, Víctor, hace rato, después de la derrota con Antillanos les ha costado, y aún así todavía están ahí en puestos, güey, o sea, fíjate que desde que perdimos con Antillanos no hemos ganado, ¿verdad? Hemos empatado. Exacto. El último puros empates. El último juego que perdimos fue contra la Pandilla, tío, no me tocó estar. A mí no sé cómo está el juego. Yo lo vi desde afuera. Se me hace que soy un tipo de talismán porque no me ha tocado estar en un juego de los que hayamos. Ah, bueno, contra Antillano nada más. Bueno, es el único que me ha tocado estar. Yo pero la los otros dos, ¿no? De los juegos que hemos empatado, pues yo tampoco no he jugado, pero he estado ahí viendo. Y pues bueno, pues son cosas que nos faltan, errores que cometemos. Mira, yo el comentario que hice hace un momento respecto a la final pasada de que yo visualizaba a Antillanos campeón, es por el hecho de que vi la semifinal con Yaquis y hubo algo que me llamó mucho la atención, es llegó un punto en el partido que Yaquis llegó como super líder, mejor defensiva, etcétera. La línea defensiva de Yaquis estaba en medio campo, güey. ¿Y Yaquis? Y ustedes estaban jugando al pelotazo.
O sea, estaba muy decantado que el ataque era con Josecito y Alan Sánchez es que... en velocidad. Y así jugaron la final. Eso fue lo que me molestó. Nunca ha sido característica de Babies. Eso fue lo que me molestó. Estrategia, ¿no? Por jugarle a Antillanos, ¿no? No. Simplemente así se dio el partido, güey. No había estrategia, Juan Luis, porque no. O sea, no hubo un plan antes del juego. O sea, es lo que te digo. Ha faltado mucho en torneos pasados. Ha faltado mucho liderazgo de alguien de afuera. Es lo que te digo. Tuvimos a Jaime en su tiempo. Había muy buen liderazgo con Jaime, pero había mucha jerarquía dentro del equipo que a lo mejor hubo con Jaime, pues no se pudo, ¿me entiendes? Entonces, no ha habido tanta estrategia. Por eso ahorita nos está llevando el Buki. El Buki es una excelente persona, una excelente... O sea, se puede decir, no entrenador, porque pero no entrenamos, pero o sea, es el que nos está dirigiendo. Es el que tiene la batuta junto con Pedrito, ¿me entiendes? Pero el tío en la final, o sea, estaba Ramiro, el Buki, o sea, a lo mejor no hubo una plática motivacional, una estrategia, o sea, simplemente ganen o pierdan, ¿me entiendes? Ahorita estamos tratando de juego tras juego, no nada más porque sea una final o semifinal o que sea, de juego tras juego tratar de hacer una plática motivacional, o sea, de meterle, tío, Misael está muy metido en esa parte, en la parte de que Misael es un líder nato, o sea, Misael da muchas palabras al equipo, o sea, Pedro también ya está más metido ahorita con el equipo, también te da ánimo, te tratan de acomodar, como ellos ven el fútbol, Ramiro igual, como ellos ven el fútbol, tratar el mejor cuadro con lo que tenemos disponible a esa hora, en ese momento, los que están, o sea, hacer el mejor cuadro para poder jugar un fútbol, tío, en la final. Ni de pedo pasó eso porque pues no estaba esa estrategia. Cualquiera que escuchara a Misael como les habla diría, no, este nomás lo está reventando. No. Te pones a ver, está pegando a la rodilla para que se levante. ¿Qué fue? El empate contra Cuando nos juntó la media cancha, que nos dijo, vénganse. Ah, sí, que los mandó. Empatamos contra los antillanos. ¿Cómo los juntó? O sea, de que... Es que salieron el descanso y luego de repente me dice, a ver, vénganse para acá. Contra antillanos, contra el empate contra antillanos. Sí, ¿sabes qué fue lo clave que dijo? Queda mucho tiempo. Eso es... Yo no es por elogiar a Misa, pero Misa sí tiene muy buena dirección de palabra. Te la hace que te la creas. Sabe motivarte. No. Yo siento que eso es clave también. El liderazgo, o sea, o se nace o es nato o algo, pero no... De hecho, yo creo que el 95% de las personas no tiene liderazgo, ¿me entiendes? Misael está dentro del 5, tiene un liderazgo muy grande que yo se lo respeto y que es parte de que Misael esté otra vez en Bates, ¿me entiendes? Claro. O sea, al momento de invitarlo, yo conozco a Misael de toda la vida, desde que yo tengo uso de razón. Yo sé el tipo, y no es de ahorita, es de siempre ha sido así. Siempre, así como yo jugué con más grandes, Misael era más chico y siempre jugó conmigo y con los más grandes, ¿me entiendes? Y era buenísimo. Y parte de su liderazgo en ese entonces no lo controlaba, era muy explosivo. No lo controlaba, entonces no lo demostraba, te gritaba y te decía. O sea, Misael, como han pasado los años, ha ido madurando y el liderazgo lo ha transformado a la manera que es ahorita, ¿me entiendes? Más consciente, más directo, tú tienes que hacer esto, y te motiva y te inspira a hacer las cosas bien, ¿me entiendes? Entonces, por si como un ejemplo, el juego pasado, o sea, para mí fue un gusto de que entre él y yo he gastado el empate porque pues Misael es amigo mío de toda la vida, ¿me entiendes? Sí, claro. Es como de cuenta, Orlillo, sin duda. Podemos hacer un gol así entre nosotros y siente la misma sensación porque pues es tu amigo de años, infancia. De tiempo. Y sobre usted va a caer el peso del equipo. O sea, y es como también. Y lo vamos a cargar con todo lo que se debe. Qué chingón que tenga la actitud. Lo vamos a cambiar. Porque te vamos a decir algo. Nosotros, y él siempre me lo ha dicho, él siempre me lo dice, me dice, el equipo va a quedar entre nosotros dos. Y yo le digo, yo siempre a veces le doy la contra a mi compadre, ¿verdad? Pero pues sí, tiene mucha razón. Dice Kelito, ¿chance en felinos? Ni modo, compadre, ya sabe. Pues si paga, sí. Ernesto Santos. Paga la apuesta. Envió 50 estrellitas. Muchas gracias. Salud, Ernesto, Santos. Ernesto. Un jugador constante de este programa. Neto. Sergio Vaquera Lop dice, saludos para Checo Vaquera Lop. Se mandó saludos a Sergio. Saludos, Checo. Saludos para Checo. Un saludo para el Sabinero que salga del closet. Así que con máscara cualquiera. El Sabinero, en respuesta a tu comentario, le puso, de nada. Ah, muchas gracias, Sabinero. El Sabinero dice, motivacional, mejor prométanles un cartón por gol y así ganan. Sale closet. Cambia la cosa. Que salga dice, el closet. O una discada. Eder Montalvo dice, ya duerman a Nahuen. Ya se fue, ya duerman. Berlandín se duerme solo ahorita. Y Miguel Hernández, un saludo al primo Winnie y al primazo Ciel. Ah, entonces otro también. Buen donador, un saludo a Miguel Hernández. De hecho, sigan aventando estrellitas. Miguel Hernández nos dijo, Darío, que él tiene 4 abonos
para cuando queramos usarlos. Qué chingón. No te había comentado, no se lo he dicho a producción, pero algún día le tomaré la palabra para ir al universitario. A ver los chiquitines. Y que ganen. A ver si ganan. No, para romper la malaria. Así es. Muchas gracias, Miguel. Esto, agradecer a Miguel Hernández y también agradecer al momento a todos los patrocinadores que no... Ah, lo voy a aprovechar porque no es tanto el beneficio económico que vemos de este programa, como lo dicen ahí ciertas personas innombrables. Les agradecemos mucho porque le dan mucha formalidad a este programa. Como siempre, agradecemos a los invitados que sabemos que se lo toman con seriedad. Claro. Y esperemos que actualmente se estén divirtiendo los días de hoy, pero siempre los invitados se han divertido. Para nosotros, que no, como nos dicen, no somos expertos. Viernes y no soy apasionado. No somos expertos y no somos apasionados, pero nos encanta. No, y viernes tras viernes habíamos gente que interactuamos, aunque no estemos aquí, y estamos felices de ver y de saber. No sé. Vamos a decir siete meses. Fue lo mejor que pudiste haber hecho con este canal. Oh, no, te dije en el Zapri cuando llegabas ahí que transmitir. Pero la integramos. No, un día vas a triunfar y vas a tener... Estuvo mucho tiempo escondida esta página porque ya tenía, aparte, antes de que empezara todo esto, porque le cambiaste el nombre. Tenía 2-3 años. Sí, estaba muy escondida. Yo estaba solo. Es que al inicio mi hermano grababa, pero como con vergüenza. Pensaba que a lo mejor no iba a ser muy bien recibido. No, y empezó de poco. No, yo creo que 1, 2 o 3 veces. Para mí esto es lo mejor que pudieron hecho. Y qué bueno que ustedes tomaron la batuta. O sea, que son unas personas, aparte de responsables, bien constantes en hacer las cosas. Y que aman el fútbol. Y sin a lo mejor recibir, como están diciendo, recibir tanto a cambio, ¿me entiendes? Porque prácticamente es gratis. Era normal que recibieran críticas. Entonces, nosotros deberíamos, la gente de Sabinas y bienvenidas. Y bienvenidos, güey. Si ahorita, por ejemplo, tú, Víctor, deberíamos estar agradecidos. Orlando, tú, Alexis, dicen, ¿saben qué? Pues yo tengo una crítica de nuestra parte. Es bienvenida, güey. O sea, nosotros todo es bueno para mejorar. Entendemos que toda crítica es para mejorar. Así que, sin duda. Sin duda. Ustedes al hacer esto, o sea, a muchas personas, ahora sí ves todos muchos. Mucha gente que está en Estados Unidos, que no ve las cosas. Eso sí lo he visto. Como los Yankees. La final de Antillanos, ustedes, llegó hasta Canadá, güey. Hubo gente de Canadá viéndolo. A mí me encanta eso. Ahí sí ven visores, vengan acá, Sabinas. Tipos como que se emocionaron, de que tipo, como no cubrimos todo. Sí. ¿Qué te dije yo? Yo también. Jackie, Baby, también, Fobista. Dije, a mí me inspiró para hacerlo. Y que dije, me voy a comprar mis cosas. Te dije, no para hacer, obviamente, 100%, no para hacer competencia, como te lo dije a ti. No. Sino para simplemente hacer contenido para las veces, porque te pones a pensar y dices, oye, pues sí, o sea, tantas jugadas que se han perdido, tantos juegos. Mi manera de pensar, ¿qué te dije? Te di administración. Sí, y te voy a decir, cruza la transmisión. Sí. Y es una forma de llegar a más gente. Llegar a más gente y aprovechas más la transmisión. Sí, 100%. Te ayudas a ti porque pues es transmisión de babies y me ayudas a mí porque es la página de nosotros. 100%. Y al final es para nosotros. Para nosotros mismos, exactamente. Y el día de mañana que no estemos nosotros, ya se quedó un recuerdo. Y eso es lo que voy yo, porque es lo que te digo, todo esto, todo es relativo. Ahorita estábamos hablando de mi compadre Lidio de Peña, que en paz descanse. Sí. O sea, ¿qué más hubiéramos querido que en ese tiempo existiera todo esto, que ya estuviera esto? Imagínate, hubiera quedado un recuerdo más presente. Ahora sí, en fotos y en recuerdos. Ahora, esto es una cosa, queda también asentado. Pero sí, como Víctor, nunca lo vio jugar. Imagínate que tuviera un video de un partido y que, era como jugaba este vato. Una cosa, eso está tan frágil. Porque pues tanto mi hermano como yo, nosotros tenemos nuestro trabajo. Que como tú dices, lo primero. Nuestro trabajo nos da para salir adelante y estamos muy contentos donde trabajamos. Y nos da el tiempo para estar aquí. Aparte, y salimos y vamos al Zapri, vamos a esto, grabamos donde estamos, convivimos y nos la pasamos bien. Pero estamos aún, que me cambien de sede, de donde yo resido para trabajar. Y a lo mejor pues ya mi hermano va a decir, no, pues yo solo ya no puedo. Y tal vez ya se pueda pausar algo tan bonito que para mí ahorita yo soy... No, pero si Dios no quiere pasar eso, o sea, tienen que tener una persona para que puedas delegar. O sea, porque también es un trabajo no dejar morir, ¿no? Exactamente, hay que saber delegar como lo estás... Sí, claro, ¿no? La producción, 100%. Así como estás delegando ahorita los domingos de que, oye, pues me llama y delegaste a mí, ya le delegaste a Yaquis.
Ya, a este brother se le comían. Ya, estás delegando para que puedan repartir, o sea, para que puedan grabar más en todos lados. A veces que tú estás aquí y están grabando en las trancas o así. Está bruto, o sea, has sabido delegar. Entonces, si Dios no lo quiere y tú te llegas ahí que por tu trabajo, que te tienes que también saber delegar, tener una persona, ir preparando poco a poco a alguien que diga, oye, me voy a ir, pues quédate, ya cuando pueda yo, pues vengo y te vas. Y es gratis, para que sepan. Pero es por amor yo solo, sinceramente, ya lo hemos dicho en los inicios. Ya lo hemos dicho en el inicio, güey. No, pero se complementan muy bien. Quiero que sepan, se complementan muy bien porque de cuenta uno más es más introvertido. Darío es más serio en las preguntas. Tú eres más como que, ay, tú no me digas nada, estamos hablando de otra cosa. Entonces se complementan muy bien. A veces discutimos aquí. Sí, sí. No, pero si quiero que sepan que nada más los viernes nos hablamos. No, el trabajo. Ya no lo puedo ver, güey. Vamos juntos, güey. No, vamos a acabar. Bien, mamá, a mí invítame el domingo a almorzar y a Darío el sábado. Llevo pollo en mi canal, llevo hamburguesa. Mamá, ¿quiere algo? ¿Arrachera? Va a venir Darío, va a traer de cenar. Ya, no es pongas, güey. Ya, no es pongas. Amigo, no, ya sabemos quién es el enemigo número uno, no se peleen entre no, y a veces nos agarramos, güey, de repente escuchas y yo me quedo y digo, no digas mamadas, güey, desde aquí, güey. Sí, sí los he visto, en el programa sale como que, ¿por qué dijiste eso? Así como ahorita estamos peleando con Robert. Ya, de nuestra parte del apellido Cabrera les agradecemos mucho los comentarios. E igual para la gente que nos ve, créanme que nosotros nos divertimos bastante y el empeño que ponemos a este programa, sabemos que es con el fin de que todo lo que se ha perdido actualmente lo que se pueda recuperar en algún futuro, tal vez Orly le pueda mostrar a sus hijos, mira así cómo es. Jugaba, mira Víctor a sus hijos los goles que yo metí, Ochoa podrá recordarse en algún tiempo viéndose en este canal. Les agradecemos bastante siempre todo el apoyo que nos han dado. Un día pisteando de grande, haciendo una carne, vamos a decir. Así es, de enseñar las cosas. Podrán ver. ¿Te acuerdas cuando ahí salí? Así es. No, de aquí en adelante, la tecnología nos ha dado bastantes y no simplemente por la tecnología, sino que ustedes tomaron la batuta de que, pues vamos a hacerlo y aquí con el apoyo de la producción y con yo los he visto cuando van y graban, como así cuando graban la final, o sea, prácticamente es profesional. Se ve, exacto, ¿no? Se ve y increíble. Agradecer como siempre, como no se ve a producción, aquí Jesucristo. Producción. De repente lo he visto que se va, como que ahí los dejo y yo me voy a dormir. Producción. ¿No quieres grabar a los felinos? Por él no morimos. Por él no morimos electrocutados, güey, en la final, ahí se la rifa producción. Como siempre, agradecemos mucho a los patrocinadores que no tienen idea de la seriedad que le dan a este programa. Son bastantes negocios que nos han echado la mano y es una bendición y es una alegría decir, ¿sabes qué? Estamos intentando hacer algo bien por Sabinas y hay raza que te apoya. Es algo que nunca terminaremos de agradecer, ¿sí? No, acabo. Ok. A nosotros nos encanta, como dice ahí la raza, pues a lo mejor no nos ven ni muy apasionados, ni somos expertos del fútbol. No lo hacemos por eso, lo hacemos porque nos gusta. Por amor al arte. Nos crean o no, y sabemos que esto al final de cuentas va a quedar, ¿sabes? Sí, claro, en algún futuro 100%. Va a servir, y ojalá que todos los que nos ven, que todos los que han salido en este canal, les haya gustado, porque mientras se pueda, nosotros lo vamos a hacer. Ahora sí, me voy a poner un poquito más serio. Ya hablando de la final... Yo hice ese comentario porque decía, yo no sé por qué Baby está jugando tan cantado al pelotazo. Baby tiene jugadores para jugar por abajo, güey. O sea, siempre lo he dicho. Esa es mi discusión de cuando veo esos partidos. Digo, no sé por qué juegan al pelotazo si tienen para tocar la bola. Y fue lo que te dije, es lo que te comenté ahorita. O sea, no hubo, y estoy 100% seguro. O sea, yo el torneo pasado no me presenté tantas veces. De hecho, jugué dos veces y jugué 5 minutos. O sea, porque lo que te digo, en el torneo pasado no tenía el compromiso porque sentía que no necesitaba tanto el compromiso. O sea, yo miraba por si en el grupo de babies, o sea, que estaba todo bien, todos se presentaban, ganaban, o sea, todo bien, se llegó bien a la final, o sea, todo. No tenía el compromiso. Pero estoy 100% seguro que no se está presentando lo que se presentó ahorita, de que hay una plática motivacional, hay un tratar de hacer una estrategia de que hay que tocar el balón, darle el balón a este, mueve este. Y torneos pasados no pasaba eso. Sí, ¿por qué? Porque es lo que te comento, o sea... Hemos tenido problemas, Baby se ha tenido un problema de eso a través de su historia, de que ha faltado un líder afuera. Pues probablemente esa sea una de las claves del éxito de Antillanos, güey, de que han tenido alguien que,
haga la base de sí, cómo se tiene que jugar. 100%, 100%. Y aparte también, no sé cómo sean, o sea, no conozco a los de antes, no conozco mucho a los de ahora, tampoco conozco a ciertos, pero también tienen mucho que ver las maneras de crianza, de cómo así, o sea, antes, cuando estaba Jaime, que era el líder de afuera, o sea, había mucha jerarquía dentro del campo que o sea, mandaban a la fregada a Jaime, claro. ¿Me entiendes? Entonces, a lo mejor antillanos, sí hay las jerarquías, pero hay más un respeto, ¿me entiendes? Nosotros no nos respetamos entre nosotros. Hubo muchas veces, ustedes, yo creo que los vieron muchas veces en torneos en el SAPRI o en la Infona, de que entre nosotros mismos nos andábamos peleando. De hecho, hay una anécdota que Misael y yo, ahí estaba Orlando estaba chiquito, una anécdota que entre Misael y yo, por discutir sobre fútbol de un juego, en las canchas, en las gradas de la Infona, o sea, nos agarramos literalmente, o sea, a golpes, nos vinimos desde arriba de las gradas, a golpes, y Checo no nos separa, si Checo Vaquera, un saludo a mi compadre Checo Vaquera, no nos separa, cuando estábamos golpeando. Termina mal. Sí, no, terminó mal, porque golpes hubo, o sea, hubo muchos golpes. Me acuerdo que Orlando estaba chiquito. Estaba la lloradera, de las gradas, también arriba. Porque había no sé cómo decirte, pero había mucho, o sea, pues yo me sentía que yo podía, él se sentía que él podía, otro sentía que él podía, entonces, hablando sobre el fútbol, o sea, pues había muchos reclamos entre las mismas personas, ¿sí? ¿Me entiendes? Pero tú estás en cancha y Misa te está aventando. No, después del partido. Yo me acuerdo que se aventaron un zapato. Sí, él me aventó un tenis y luego yo se lo regresé para atrás y se me dieron los golpes y pues, obviamente, somos centrones, como siempre hemos sido, como él siempre ha sido. Bien, o sea, no, acaban de jugar ahí en las canchas. Terminando un juego, 100%. Es que, así como lo hemos mencionado, o sea, como lo dijimos hace rato. El carácter que tiene cada quien. Aquí el tema de la cheve es el principal forma de divertirte en Sabinas, uh-huh. Pero a su vez el fútbol es la base, güey. O sea, hay voy a decir un porcentaje, el 90% de los hombres de aquí de Sabinas les gusta el fútbol. Sin duda. O sea, es el principal hábito que te gusta, la diversión. Hay mucha gente que... Y no se está explotando tal cual. Hay mucha gente que de eso vive, porque he visto, o sea, tengo muchos muchachos más jóvenes de la edad de mi hermano, amigos de él, o que he conocido, que tengo por sí en redes sociales, que están esperando nada más el domingo para ir a jugar, que no les importa mucho, o sea, su vida diaria, su trabajo, cómo viven ellos simplemente. Los problemas que hay. Exacto. Sí, o sea, como que no les interesa tanto y y es difícil también estar esperando el domingo. Es que Víctor está en la misma situación. Víctor. Para que los cancelen por agua, o sea. Bueno, aquí tengo dos ejemplos. No, por si yo espero, obviamente me gusta, yo vivo en Laredo, Texas, o sea, hay domingos que nada más, literal, yo se lo he dicho a Juan Luis, vengo de Laredo, vengo a jugar, juego y me regreso mi casa, ¿me entiendes? O sea, porque así yo es. Este torneo yo me comprometí, sí. O sea, porque yo así lo quise, ¿me entiendes? Pero, o sea, obviamente me gusta, pero no es mi prioridad. Yo amo a Babies, sí, obviamente, pero no es mi prioridad, yo tengo cosas más importantes que hacer, pero por si todo eso que yo he trabajado y que he hecho, me da mi tiempo y mis posibilidades de ir y venir, pues vengo a jugar, juego y me regreso, ¿me entiendes? Pero no estoy esperando el domingo para venir a jugar. Por la edad, Víctor es una viva imagen. Sí, claro. Yo cuando tenía exactamente. Y se van a convertir en ti, güey, porque 100%. Ellos están explotando ahorita el tiempo que tienen para jugar. Pero imagínate que lleguen a tu edad y lleguen con la espinita de que no han sido campeones. Exacto. Ahí los vas a tener los domingos. Diciendo, jamás vas a ser así. Quiero que sean campeones los Babies. No va a pasar eso, ¿no? Así no, eso no va a pasar. ¿Quieres o no, Víctor? O sea, te has convertido en un personaje de Sabina. Referente de Babies. Más que nada por esa foto. Yo sé de que nada. Te hago un meme con eso, pero igual Orly y tú ya se hicieron una pareja de futbolistas que son amigos. Y que sí, claro, muy, muy bueno. Yo te reconozco, yo me acuerdo de un Felinos para un tercer lugar, eran 4 jugadores y cuenta, tú lo estabas jugando como riéndote, estabas perdiendo y todo, contra 20 gramos creo. Ah, sí. Metiste creo que el 1-0, iban ganando y después ya pero no te abrías, o sea... Tú le entrabas y buscabas, sí. Y yo te decía, haz una jugada, y tú nomás te reías, pero o sea, no te agüitas, o sea, siempre vas al frente, y no se te quita eso, o sea, sí. Te has llevado, como han dicho, sí, se han llevado goleadas, hay equipos muy fuertes que los han superado, pero no se agüitan, igual tú, Orlando, o sea, yo la vez pasada cuando, creo que la papilla metió el empate, ¿no? En la final con Legado, te vas tú celebrando así, como si yo sentía como si tú lo hubieses metido. Sí, claro. Yo vi ese juego. La pasión del gol, o sea, me gustó bastante cómo celebraste el gol y cuando hay un balón dividido, te barres, o sea. Lamentablemente, perdón que te interrumpa, Juan, lamentablemente no llegaron antes para ver la final contra Legado porque yo y este hombre, pregúntale, yo
¿Te acuerdas estamos o no, así pollo? Solos, estamos en la casa no, echándonos algo y estamos así platicando y lo sacamos así de repente. Oye, compadre, ¿te acuerdas la final del legado? Y le, yo le digo a Víctor, celebramos como Pelé en 1950, saltábamos, nos abrazamos. Porque era un sentimiento que dices tú, es increíble el ganar con tus amigos. Y ojalá estuviera la foto también, porque yo sé que este podcast no es de felinos, pero la foto, si la ves, ahorita todos los jugadores que vas a ver en la foto de esa de campeones están en Babies. Todos. Bueno, a ver, un paréntesis rápido, dice. Deja que termine. No, paréntesis. Es que... Dilo. Bueno, Miguel Hernández dice: manden una camisa de los Babies. Ya saben, cracks, cuando gusten ir a la cancha más pasional. Donó 100 estrellas y dice: armen un All Stars después del tronco. Después del tronco, hombre, ahorita que hay fecha FIFA. Sí, esa es una de las dinámicas que vamos a hacer, Miguel, y para la gente que nos ve. Vamos a hacer un juego de estrellas pretendido que mi hermano va a armar al equipo de primera y yo voy a armar al equipo de segunda y van a ver a este director técnico sin ser seguidor. Se la van a rifar. Estaría increíble. Van a ver que voy a armar un equipazo. ¿Y saben que también estaría brutal? Tal vez llevar también un All Stars a un torneo que hay en Bustamante el 8 de abril. Tal vez eso estaría impresionante. Llevar en un All Star de Sabinas. Dice Miguel Hernández como... Último dice, propuesta para todos los equipos porque no apadrinan una escuela y hacen un mini fuerzas básicas en algún torneo en canchas de Sabinas o mismo Zapre, ¿qué opinan? No hay canchas en Sabinas. El detalle, Miguel, es el apoyo. O sea, no hay suficiente como para hacer. Y no es Dorita, o sea, no le queremos echar toda la tierra al alcalde. Ni a los actuales. Ni a los pasados. Sí, cuando se pusieron las canchas de Zacate, no sé qué administración fue, creo que fue la de, fue la que siguió de Rosendo, fue Daniel, pero luego él mismo las inundaba también, creo que hubo un tiempo en el que él mismo, no sé qué problemas había, y creo que las inundaba, no sé si ustedes recuerden, para que no se usaran, que llegaban y decían, porque está inundado en las áreas chicas, o sea, la misma administración, no, o sea, obviamente a lo mejor no era orden de Daniel, a lo mejor, o sea, porque también hay muchas personas que están involucradas. También. No lo sabemos, pero es lo que te digo. Pero ahorita la administración que está es a la que se le tiene que exigir de que, oye, pues tú estás ahorita. No es de que lo pasado, ok, el pasado ya pasó. Ya hubo canchas de Zacate, pasó, no hubo tubería, no hubo, ¿cómo se llama? Noria, no, lo que, ok, sí, ya pasó, ya, pero tú estás ahorita, o sea, apóyanos, o sea. Sí, hace 7 meses ya hay agua. Y la mejor opción, yo sé que mucha gente que ha venido aquí se va por las de Zacate y todo, que es mejor fútbol y que esto y que lo otro. No es la mejor opción. La mejor opción para que puedas mantener las canchas es la sintética. Independientemente la hora, independientemente el calor, cada quien sabe que cada domingo tiene que ir en las mejores condiciones para poder jugar. Ya sabemos que hay muchos jugadores que van crudos, que todavía van amanecidos, que van peor. Pero cada quien sabe que si va a ir a jugar, tiene que ir en las mejores condiciones. Ya si no vas, es problema del jugador. Yo te voy a decir una cosa. En el 2016 todavía había césped cuando jugábamos ahí con Real de Berrio. Y para mí jugar en el campo 2, que era de segunda fuerza. No, estaba bien bonito. Creo que el campo 2 siempre ha sido el mejor. Me motivaba bastante jugar en el campo de Zacate. O sea, te sientes tierra, profesional. Te tocas la tierra y dices, claro que es 100% mejor el fútbol. Ahí en la foto que publicaste hace poquito de la pandilla campeón, ahí se ve el Zacatito hermoso. Se ve hermoso el Zacate, fue bien verde. El 2015, que bien verde. Nosotros, que la otra vez, no sé qué estaba, que era el 2011 el último campeón de la pandilla. Fue el 2015 que nos ganó. No, 2016, 2017, 2018 todavía tenía Zacate. Se mantuvo un poco. Ya, creo que hasta el año, creo que de la pandemia para acá fue cuando se deterioró 100%. Sí. Está horrible. Porque ya por todo, independientemente. Hay mil excusas, pero lo que te digo, no es de que le nos vayamos contra la actual administración. No es que nos vayamos contra la actual administración, sino que simplemente pues es la que está, es a la que hay que exigirle, ¿me entiendes? Sí, Entonces. Sinceramente, yo sé que va a haber muchas cosas, hermanos, que no se dijeron, que van a faltar. Tenemos todavía 10 minutos, hermano. Pero la verdad espero que pues estén a gusto. Sí, no, sin duda, sin duda. A mí, Orlando, ¿no vamos? No, faltan 10. A mí me gustó cuando dijiste de que salieron en la página cuando subí tu festejo, tu gol. Sí, sí. Goles de cabeza. Madre, y Víctor siempre bien necio. ¿Cuándo? ¿Y cuándo nos toca? ¿Y cuándo nos toca? ¿Te acuerdas? Les dije, van a venir, pero no les dije cuándo, ¿no? Y pasó... Era Orly. Varios capítulos. No, pues tú también me dijiste... ¿Pero cuándo va a ser? Ah, sí, cierto, un día que... Y no, te lo estoy diciendo en juego, o sea...
Y sí, lo único que dijo mi hermano es, ¿cuándo lo acomodamos? ¿Cuándo lo acomodamos? Y gracias a Dios, pues ya se dio. Sí, sí. Este, se tardó un poquito, pero de verdad se llegó, ¿no? Es que sí. La verdad. Todos tienen su momento. Iba a ser como el 25, ¿no? Más o menos. Y lo dijo este Ochoa, no, pues vamos a darle para tal fecha. Sí. Lo sinceramente, para mí se me fue muy rápido. Sí, no, sí, 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 estuvo excelente y es lo que te digo, y te preparas un poco más pues para sí. opiniones, sí, ya sabes de más o menos de qué cosas las vas a hablar fotos, y todo eso. Porque este pues se va a subir a YouTube y va a quedar como un buen recuerdo. Sí, claro. 100%. Para el fútbol de todo. Ahora sí termina el comentario porque ibas a decir algo y luego no te dejamos. Ah, de... no, pues, es que no, se le olvidó al viejón. Ha de haber sido algo de Quique. Ya no vino Rubén. Ya no vino, eso tiene razón, ya no vino. Lo corrí, lo que no saben. Ahorita lo platicamos. Lo corrí. Ahorita lo platicamos, ¿no? Tiene que ser caso, tiene que ser caso. Bueno. Dale. No, ustedes. Ah. No, bueno, yo para cerrar un poco expectativas, o sea, y... antes de eso, ¿les tocó estar en la final contra la pandilla? Yo la vi la final, ¿la pero viste? No jugaba. Yo sí la vi. No, yo sí. Yo me acuerdo que te expulsaron, que le diste un patadón a uno. No okay. Me acuerdo quién era. Tal vez una banda, ya me acuerdo. Tal vez yo vi esa final. Va a ser. A ver. ¿En qué final? Sí, sí hubo. Contra Pandilla, la primera. Ah, en donde se achicó Pedro. ¿Esa final? Pecho frío. Que ganó Chiquierra el combate estelar de Sabinas y algo. Nos pasó lo mismo que nos ha pasado varios juegos, que en los primeros 10, 15 minutos son dos goles rápidos y pues... Para abajo, adiós. Es muy difícil. ¿Me entiendes? En primera es muy difícil remontar. Por eso es bien... En primera es bien importante o meter el primer gol, o si te meten el primero, que empates de volada. Porque remontar en primera sí es complicado. A cualquier equipo. No te estoy hablando de los equipos buenos y que traen los mejores jugadores. A cualquier equipo es difícil remontar. Desde tu punto de vista, Ochoa, ¿era mejor equipo ese contra Pandilla o el que perdió con Antillanos? No, el de Pandilla, 100%. 100%. Más, era sentía mucho... más la camisa. No. Futbolísticamente era mejor. Futbolísticamente, ese 2015, ese equipo era un equipo que yo, de lo que te digo, nadie le ganaba. O sea, No recuerdo exactamente, pero contra los grandes, los Antillanos, Perla, Pandilla, o sea, que estaban Dorados, creo que todavía estaba también. O sea, que son los grandes, los de que tienen de mucho tiempo, los era ganarle siempre, ¿me entiendes? O sea, esa final perdida contra Pandilla, antes fue más que nada sorpresa de Pandilla, ¿me entiendes? Sí. Porque ese campeonato, como este torneo que perdimos contra Antillanos, o sea, decía, ah, oh, pues van a Antillanos. Era lo más factible, ¿me entiendes? Era lo que se miraba. Eran los momios, estaban para ellos, ¿me entiendes? Esa final contra Pandilla, los momios eran de babies. O sea, fue una sorpresa que Pandilla se gana. Errores, es lo que te digo, 5 o 10 minutos, 2 errores, 2 goles y ya no te levantaste. Una pregunta muy importante que sí quiero escuchar la opinión de los tres. Es que quiere el de las trancas, mi compadre, pero ya se lo prometí. Se quedó con la espina también. Ya se lo prometí a pronto mi compadre. No, va a ser campeón. No. Yo confío en ustedes. Sí, yo pues, también. Fueron totalmente. El torneo pasado nomás. Totalmente. No, mientras sea equipo de la colonia donde yo vivo, los apoyo. No hay problema. Yo les deseo que... Puedes ir a transmitir nuestros juegos si quieres. O pasarnos. Es que el pedo es que juego los jueves. Pero oiga, yo voy a dejar de jugar allá. No, pasarnos clave, nosotros también nos encantaría transmitirlo, tal vez la misma forma que lo hace Bruce Kings o algo, porque sí, también queremos tener a felinos ahí. ¿Quién es el campeón de ese trofeo? Sí. ¿Quién es? Españita. ¿Quién? España. Ah, ok. Cabe recalcar que Luis Montana nos dijo que no nos ibas a meter ni a media tabla y ahorita España no se mete ni a los primeros 8. Ah, bueno, ya. Un saludo para Luis Montana. Una de las preguntas importantes que quiero conocer su punto de vista. A ti, Víctor, te tocó jugar en segunda. Ochoa también le tocó jugar. A ti, tú eres segundo de primera de nato. Yo primero. Pero en su caso, hay reglas en nuestro municipio como tal. Tú puedes decidir jugar en primera o segunda después de los 40 años. Si juegas en primera, ya eres catalogado como jugador de primera. Uh-huh. Existe la regla que los equipos de segunda solo pueden tener 2 refuerzos, güey, que hayan sido de primera. Raza, los que están en el vivo, vamos a aventar una pizza grande de leitos a los que están aquí. Víctor, desde su punto de vista, antes de que mi el canal... primero que llame al teléfono que aparece en pantalla. Dale. Otra vez con tu teléfono. Es que ya está en pantalla. Los patrocinadores, hermano. Pero okay. Ahí va. Tú dale, tú sigue platicando. Siempre hemos mencionado que es una desventaja para los equipos de segunda solo poder tener 2 refuerzos. O sea, si te estás buscando que compitan cuando ascienden contra los de primera fuerza, ¿por qué no les das más chance de tener más jugadores de primera? Mínimo 4, 5, para
Es que dice la raza, es que si tú permites que los equipos de segunda tengan 3-4, se van a desarmar los equipos en primera. No, yo te voy a decir algo, es una liga en la que prácticamente pues todos nos conocemos, o sea, sí. Sabina no termina por su ciudad, sigue siendo un pueblo, ¿me entiendes? O sea, sí. Todos nos conocemos. Entonces aquí estaba el ejemplo de mi compadre Rubén, o sea, por decir, está registrado, por decir, en primera, tiene tarjeta, llega a jugar 5 minutos en primera, pero no lo juega. Hay que ser consciente y coherente de quién sí puede jugar en primera y quién sí no puede jugar en segunda. O sea, es a lo que voy. Todos nos conocemos. Hay una junta a todos los martes, hay una mesa directiva que dice, oye, pues ya lo conozco, o sea, sí juega el chavo, pero no trae el nivel para jugar en primera, o sea, es banca, okay. Lo meten cada 3-4 partidos, dale chance que juegue en segunda, ¿me entiendes? O sea, es simplemente nada más ver y saber. Entonces, el resumen de mi pregunta, tranquilo, ya te va a tocar a ti la palabra, es, ¿qué creen ustedes que se debe de modificar? Las reglas que ya conocemos, las que les acabo de decir, un jugador catalogado de primera que ya no puedes bajar a segunda, eso, incluyendo a todos los equipos que desaparecen y ya te la pelaste porque eres jugador de primera y no puedes bajar a segunda porque hay pedos que solo pueden tener 2 jugadores. Entonces, desde sus palabras, ¿qué debe de cambiar, ya sean reglas o en el fútbol de nuestro municipio para mejorar? No, reglas. Para mí, extiéndete. ¿Qué debería de cambiar? Para mí deberían de dejar que libremente bajen los jugadores que quieran de primera a segunda. No tanto así, sino que simplemente, o sea, tú, o sea, hay una mesa directiva, hay líderes que hacen lo que quieran. O sea, hay líderes que okay, hay un rol esta primera vuelta y la segunda vuelta hay otro rol, la tercera vuelta hay otro rol. O sea, ese mismo líderes, esas mismas personas que siempre han estado ahí. O sea, pues fíjate, ¿quién es la persona que se quiere bajar a segunda? Tú lo conoces porque conoces la liga, déjalo. Sí. O no lo dejes, porque si se quiere bajar un Orlando a segunda... ¿Cómo no dejar que se baje a segunda? Libremente. ¿Me entiendes? Pero si quiere bajar un Rubén Martínez, pues déjalo que se baje a segunda, ¿me entiendes? Ya. Para que juegue, ¿me explico? O sea, hay que tener... Es pura lógica. Hay que manejarlo con lógica. Bueno, la regla está muy bien, pero manéjalo con lógica. Víctor sí maneja. Debe ser libre. ¿Qué más, Víctor? Pues es que para mí sí... No, yo te entiendo. Aquí no vamos a empezar. Es su punto de vista, tal cual. Y no te vamos a debatir. ¿Ayudaría más a los equipos de segunda? Quieras o no. Un jugador o dos que tú digas, se va a ir con el chico, lo puede ayudar en segunda y qué tal si suben y ya están, hay más nivel en esos equipos. Claro, ¿qué más? ¿Es todo? ¿Con eso nos convertimos en un municipio con fútbol premier? Para mí deberían de juntar las ligas. Eso está bien. Muy bien. No lo terminamos de hablar, eso es lo que les comenté. Es que son un chingo de cosas. ¿Algo más? Que Diokis que esté primera y segunda, para mí es que junten todas las ligas. Eso que les comenté. Sería más emocionante, eso ¿no que, crees? Eso que les comenté del formato, cuando lo jugué yo, que estaba jugando el Laredo, se me hizo un muy buen formato. O sea, es innovador. Porque te topas contra un equipo, por decir, de elite, que trae muy buenos jugadores, que trae hasta jugadores pagados, talacheros, y te puedes meter 7-0. Pero te topas contra uno que tú le puedes meter 4, ¿me entiendes? Entonces es lo que te digo, del 9 al 16 se divide en segunda, del 8 al 1 se divide en primera y haces tus finales. Pero al fin de cuentas todos juegan contra todos, porque estás aquí y también estás acá, ¿me entiendes? O sea, es un juego de emociones y simplemente es tratar de competir contra el mejor y contra el peor. O sea, es un buen formato, que sabemos que obviamente no va a pasar, pero se podría ser. Es una alternativa. Ojalá que tomen en cuenta nuestras opiniones, ¿verdad? Los delegados. Tú mencionas, Víctor, que los jugadores sean libres de jugar donde quieran, que hay una unión de ligas, ¿algo más? ¿O ya es todo? No, y pues que... ¿Qué más puede haber? No, pues hasta ahorita eso. Ah, y que cambien las canchas. Pues, ok. Sí. Un cambio de canchas, una unión de ligas y el que el jugador sea libre de jugar donde quiera. ¿Ochoa? Comparto un poco... Pero lo que te digo, nada más es por pura lógica los jugadores. Es por pura lógica. La pura consideración, ¿no? El criterio. Pura consideración, el criterio. ¿Quién no? Es lo que te digo, así como en mesa directiva para decidir que vas a cambiar el rol de la segunda vuelta y de la tercera, o sea, también elige, oye, lo conoces, porque conoces la liga. O sea, sabes bien que a lo mejor el muchacho no trae tanto, déjalo que baje. O si sabes que trae mucho, sabes que claro. Te voy a dejar, ¿me entiendes? Sí. Y aparte no va a querer. O sea, son muchas cosas. Y sí, las canchas, pues, ni se diga. Ya sabemos todos, tengo una opinión, que no se sacate, que sea artificial. Pero que se mantenga. Y, pues, nada más la liga, si la unen o no, sigue siendo lo mismo. Es lo que, tío, ahorita lo comentamos al principio. Si Toro
si Toros trae buen equipo y se siente con la capacidad de estar en primera, quede campeón o no, pues anímate. Tienes un cuadro base, mucha familia, sube la primera, es lo que te digo. Que sea más que nada nivelado, que sean, un ejemplo, 14 y 14. Para que no en la última jornada andes parando la jornada para que terminen los de segundo, ¿me entiendes? Eso es para mí también. O sea, que sean nivelados, que sean 14 y 14, 12 y 12, 13 y 13. Pero yo te digo, que haya un límite a lo mejor. Para mí es mejor que junten las dos ligas porque... Así, luego, el pues, detalle ahí es que así, si lo hicieras, pues, sería demasiado largo. Tal vez ya sería... Bueno, a lo que te comento yo, no sería tan largo porque sería una sola vuelta. Ajá. Y luego, y luego claro, como quedaron, te vas directamente a cuartos. Pero no puedes hacer vueltas, son 12. Ah, no, puedes hacer. 12 y 16, o sea, ¿cuándo vas a terminar haciendo vueltas? Sí. ¿Orly? Yo pienso que debería fusionarse las dos ligas en una sola de unos 20 equipos y realizar lo que se dice que... Está muy innovador el formato que comenta mi hermano. La verdad es que el tener 8 equipos del 1 al 8 que sean primera y del 9 al 17 o 18 que sean segunda, pues está, la verdad es que me parece algo clave. Y ya a lo mejor los otros dos, para que no se agüitaran, ponerlos en media tabla o algo relacionado a eso. Y para concluir, que ya se va a acabar el programa, siempre Babies, al Chile. Amo 200%. A Babies. Amo a Felinos, amo a Babies. Yo la verdad confío totalmente en mi equipo y sé que mi gente... va a dejar todo siempre por este escudo y la verdad es que eso estamos inculcando a nuestra raza principalmente. Que amen a nuestro equipo porque yo lo amo, Víctor lo ama, mi hermano lo ama, Rubén Martínez lo ama y eso es lo que le estamos tratando de dar a Ricardo, a Aquelito, a todo. Caballo negro de esta temporada. Así es, vamos con todo y vamos a evitar lo que todos piensan o lo que todos dicen que sí, lo vamos a tratar de evitar. Si Dios así lo quiere y lo permite. Muchas gracias a ustedes por sus opiniones. Sí. A Rubén Martínez. Un poco unidas, un poco ahí con los opiniones. Lo que tienen pensado hacer es de juntar los 11 mejores de primera y los 11 de segunda para hacer un partido. Mi tomate. Estrella. Ese sí está bien. Hagan eso, por favor. De México y Estados Unidos. Algo así. All Stars. También lo decimos a ustedes. Ya no queremos anunciar mucho lo que vamos a hacer porque hay aquí gente que parece que. Sí, ya sabemos. Ahí estamos. De las cosas más troles que han pasado, pusimos una encuesta y nuestro invitado quiso ser el que respondiera. Esperamos la segunda vuelta para hablar de los screenshots que te mandé. Por el visto. O sea, obviamente faltan muchas cosas, pero mira, vamos al capítulo 29. Faltan muchos equipos por venir. Claro. Y yo sé que espero, ¿verdad? Que todos quieran venir y pues el que no, pues se le respeta. Claro. Pero nos obviamente le vamos a dar otra vuelta y Felinos. Otra vuelta y otra vuelta. Felinos. Porque, pues, Felinos. Es para Felinos. Usted. Felinos también. Dice Miguel Hernández, me gané la pizza, se la dono a Martín Cruz Ramírez. El chico Ramírez atractivo. Guerra, a huevo pizza, y Martín más. Dona la pizza para el domingo en el campo. Miguel Hernández, la lógica es darle 1 o 3 juegos, si no rinde bajarlos, no solo con verlos. Gerardo Sánchez, Alan, saquen la pizza. Un saludo para Alan. Un saludo para Alan. Efraín Garza, si llegas temprano, ve por ella, sí. Ya dile que ibas a ir. Ahí caigo. Miguel Hernández, Cabrera goleador, es mi compadre que vivía en Los Chapa. Probablemente en los último videos. Comentario que me encantaría hacer. 4 personas que me encantaría y yo sé que sentirían el escudo igual que lo sentimos nosotros. Mi compadre Alan Gerardo, César Alaniz, mi compadre Cajetilla, que es Alan Coronado, y también mi compadre La Banana, que es Juanito Román. La verdad es que... Y Toño Ibarra, esas 5 personas, yo siento que a nuestro equipo le vendrían de perlas y yo ahorita públicamente y ante todos los ojos de cualquier gente que nos esté viendo, yo los invito y les pido por favor que de verdad estarían de perlas en nuestro equipo, no se sentirían en otro lugar más que en su casa, aquí en este equipo. No. Esta gente yo la quiero para que se quede, para que ame este escudo como lo amamos nosotros, de verdad. Yo sé que ellos lo amarían tanto como nosotros. A lo que les digo, esas 5 personas, Toñardo, Toño sabe nuestro aprecio que tenemos por él y sabe que en la dirección técnica, tanto como jugador y dirección técnica, es bienvenido. Y los otros 4 camaradas que dije, también mi compadre César, que él sabe que es mi amigo de años, desde que estábamos bien chiquitos. Me encantaría tenerlo con nosotros. Este torneo no se hizo, ¿verdad? Pero el siguiente yo estoy seguro que así va a ser. Y a los otros 3 camaradas, las puertas abiertas aunque siempre se haya ido con cocodrilo, serían clave. Y en las traición. Trancas, puro Felinos, Paquelito y pa' César, nada, no sean traicioneros. Igual Paldo, nadie te corrió, perro. Nadie te corrió, carnal. Sí, aquí. Esa de Aldo. Esa va a quedar para la segunda invitación de los babies. Te salvaste, Aldo, Para la raza que nos ha visto, esperamos que se haya divertido. Muchas gracias a los cracks. Para la raza de aquí de babies, que tengan en cuenta de que va a haber un baby segunda parte. Así que, como probablemente con otros equipos, habrá segunda ocasión.
todo pinta a lo que Dios nos permita, si nos da vida y nos da salud para seguir continuando con este proyecto, lo haremos. Esperamos que los invitados se hayan divertido. Como siempre, agradecer a producción, agradecer a las personas que nos vieron. Esperamos que se hayan divertido. Agradecer, como siempre, a los patrocinadores. Agradecer a nuestra Madre Santa que nos dio la vida. Así es. A mi carnal que estuvo aquí conmigo. Muchas gracias. De verdad, de corazón, siempre les vamos a estar agradecidos de una forma que no podemos expresar. Un gusto, como siempre. Nos vemos. Cuídense. Muchas gracias. Bye. Adiós. Gracias.